Bueno, buenos días a todos... ...aquí, no sé si es una costumbre muy española... Lo de, empezar, ...lo de empezar a la hora... ...yo me acuerdo una vez que estaba evaluando un proyecto europeo... ...y estaba en Holanda... ...y fuimos a visitar a quien coordinaba el proyecto allí... ...entonces el primer día que habíamos quedado... ...llegó un cuarto de hora tarde... ...y después el segundo día... ...pues llegó también un cuarto de hora tarde... ...y me dice, claro, es que como en España... ...siempre empieza todo 15 minutos tarde... ¿Vale? que este es uno de los problemas de nuestra productividad. Y yo la verdad que le dije, no, mira, ¿sabes lo que pasa en España? Cuando vienen holandeses, como sabemos que venís 15 minutos tarde, pues empezamos 15 minutos tarde por, por esperaros. Pero vamos, habitualmente empezamos a la hora. Ya no me, no me dijo más y el siguiente día que quedamos llegó a la hora. Pero claro, yo había llegado a la hora y él no. Entonces yo entiendo que, que aquí estáis los que habéis llegado puntuales ¿no? y no vamos a echar la bronca como dicen a los que están en misa. Y, y es bueno empezar a la hora. Bueno, os voy a presentar a Prudencio Herrero de la Fundación Cecil, la Fundación Cecil que se creó en el 2006, que está patrocinada por numerosas empresas, muchas de ellas de aquí de Burgos, y que trata de potenciar la excelencia, ¿no? la excelencia en la empresa, que seguro que habéis oído hablar mucho de excelencia, no sé si sabéis muy bien lo que es, que es una hacer las cosas bien, están los modelos de excelencia europeo, la calidad total. Están también trabajando en temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, de innovación. Yo a Prudencio ya le he escuchado alguna vez y, y me ha gustado escucharle. Y me parece que dice cosas bastante razonables. Conoce bastante bien la empresa, conoce también cómo, cómo funciona la universidad y seguro que os puede dar buenas orientaciones Pues en cuanto a lo que viene a hablar hoy. Él va a estar toda la mañana aquí y, y yo creo que eso os puede hacer entretenida. Yo también pretendo, pretendo aprender. Así que, pues nada, os dejo con Prudencio, que os hable un poco de liderazgo, gestión de personas y toda la parte de creatividad e innovación. ¿Vale? Venga, muchas gracias, Prudencio. A ti. ¿Me vais a permitir que me ponga aquí delante con vosotros? Voy a utilizar el micrófono, aunque creo que no va a servir para que me oigáis mejor. Si por ahí detrás tenéis problemas para escucharme, me pongo uno de solapa. Yo creo que más o menos para los que estamos. ¿Se oye bien ahí atrás? Sí, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a hacer así. Esto ya sabéis, para el streaming. Hola mamá, estará viéndome en casa. Esto luego se cuelga, ¿no? Vale, entonces de política vamos a hablar hoy poco. Eh, buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por estar aquí en este cursito, dentro de los cursos de la Universidad de Verano, que ha organizado la Universidad de Burgos, y que para mí, pues, es un honor estar como profesor en dos de los módulos que, que se han montado dentro del, del gran curso de habilidades en gestión, que es en el que, en el que estáis. Eh, he intentado respetar la programación. Yo sé que vamos a empezar por creatividad y luego hablaremos de liderazgo y de gestión de personas, eh, por aquello de que si hay alguno que había visto el programa y se viene solamente al segundo módulo, pues para que no se lleve la sorpresa de que de repente el profesor ha cambiado las dos asignaturas. Porque mi vocación esta mañana era haber hecho ese cambio con una cosa muy muy sencilla y muy clara que vais a entender creatividad normalmente eh, va a ser algo más entretenidillo y entonces lo podríamos dejar para la última hora de la mañana lo que voy a hacer es eh, vamos a meter primero creatividad luego vamos a hablar de liderazgo y de gestión de equipos pero lo vamos a hacer también de una manera entretenida de manera que no se note ese potencial cambio que yo podía haber hecho bueno mi nombre es Prudencio Herrero pero para los amigos los amigos me llaman Pencho aquí lo tengo puesto así que para vosotros soy también Pencho Herrero y en el momento en el que tengáis cualquier tipo de duda por supuesto pues me podéis interrumpir, preguntar. Me va a gustar que la clase sea, perdón, clase, ponencia, conferencia, módulo, sea lo más interactivo posible porque entiendo que si estáis dedicándole un ratito de este verano a estar aquí conmigo, es para exprimirme al máximo. Entonces, aprovechadme. Bueno, agradecimiento a la Universidad de Burgos y además al patrocinador, al Banco Santander, a la División General de Universidades, que, que posibilita que podamos estar aquí a un precio razonable compartiendo estas, estas horitas yo creo recordar que mmm, eh, bueno soy físico de formación y me parece que el último curso de verano al que asistí fue uno sobre un tema de láseres pulsados que era mi especialidad, mi especialidad era en óptica y la verdad es que creo recordar que me lo pasé bastante bien aquella, aquella vez. Eh, no tengo demasiados recuerdos de las asignaturas que dimos, pero sí de las juergas que nos pasamos por la noche. No sé si era el caso, de que alguno de vosotros venís incluso de fuera de Burgos para pasar a, aquí eh, pues un ratito con nosotros. Lo digo porque, por un lado, dije, joder, qué bien me lo he pasado, pero por otro me quedé con la sensación de el curso no ha servido para lo que tenía que servir. Entonces no quiero cometer yo el mismo error. Me encantará que os lo paséis muy bien por las noches, pero tenemos que daros contenido suficiente como para que os acordéis de este contenido y digáis, no, mereció la pena por los contenidos que son. Mi intención es hablar de creatividad. Para ello, lo que voy a pediros es que nos recoloquemos. Os habéis puesto en la sala, ya lo sé, más o menos, pues algunos habréis repetido el sitio donde estabais ayer. Bueno, pues necesito que cogáis vuestras cosas y os pongáis de pie, por favor. Sí. En realidad este es un recurso del profesor para que la gente se despierte a estas horas. Eh, necesito que os pongáis en función de vuestro grado de creatividad. Los que tenéis poca creatividad os ponéis por favor en las primeras filas y los que tengáis mucha creatividad os ponéis más bien hacia atrás. ¿Podéis colocaros? Perdón, no sé si se ha entendido bien. Poca creatividad os ponéis en estas primeras filas, mucha creatividad en las últimas. Bueno, no hace falta que te vayas tan al fondo que hay mucho hueco libre. Primera cosa que suele pasar es que la gente no se cambia de posición. Digo, ya habíais intuido que yo iba a decir que aquí poca creatividad y allí mucha, ¿eh? Venga, va, que no haya tanta vergüenza moveros un poquito de sitio. Aquí los de poca creatividad, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Cero? ¿Qué pasa aquí? ¿Poca creatividad? Joder, ¿pero a dónde he venido yo? Fíjate cómo se aprietan, ¿eh? Vamos a ver, poca creatividad, pero ¿por qué? Eh, por no cambiarme de sitio. Por no cambiarme de sitio, o sea, por vergüenza. Esto también influye, ¿eh? ¿Poca creatividad? Sí puede ser, no sí. Sé. Puede ser. sí. No, pienso que no tengo mucha creatividad, soy más bien sistemático. Dice que piensa que es más bien sistemático y por lo tanto, pues que no tiene tanta, tanta creatividad. Eh, segundo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a presentarnos de manera muy rápida. Muy rápida quiere decir que tenéis que decirme vuestro nombre y un adjetivo que os califique. Pero no vale de cualquier manera. Lo vamos a hacer así. Vamos a ver. Si, por ejemplo, me llamo Ana, puedo decir soy Ana la amable. Soy Belén la bella. Carlos el constante. Daniel el divertido. ¿Habéis cogido la regla? ¿Vale? ¿Empezamos? Por allí, por favor. ¿Empezamos por ti? Rodrigo el borde. Rodrigo el borde, ya empezamos. A ver, fíjate, Rodrigo. Ana amable. Belén la bella. Carlos el constante. Daniel el divertido. Rodrigo el rebelde. rebelde. Ahí bien. Es que hay veces que esta regla... Sobre todo los chicos, los chicos solemos comprender mal este tipo de reglas. Las chicas lo habéis cogido enseguida, habéis dicho, pero que di lo, a los chicos nos cuesta más. Es una cuestión, es, es una cosa curiosa, ¿eh? Porque lo que ve, lo que vemos son, bueno, pues adjetivos y nos damos cuenta de decir, ah, pues algunos pensamos, dice, hay que ponerse un adjetivo bueno. Tú no necesariamente tú has dicho, pues un adjetivo, el borde. Y para demostrarlo, pues he dicho Rodrigo, el borde. Yo paso de la regla del R. Rodrigo el rebelde. Muy bien. Ana, la Ana. Ah, Joana eh, Las Joanas Zairas y demás lo tenéis complicado efectivamente. Con I Latina Te dejo pensando. La Ilusa. La Ilusa, ¿vale? No sé, Eva la... Estás bien colocada, Eva, muy bien. No se me ocurre nada, dice, venga. María La mentirosa. La mentirosa. Rapidito ahora, por favor. Miguel el maravilloso. Miguel maravilloso. Laura la no sé, no es esa no eso no vale. Laura la. Fijaros lo que pasa cuando uno mete presión. Laura la. Pueden, pueden pasar horas, ¿eh?, sin decir nada. La maravillosa. Pilar la perezosa. Pilar perezosa. El risueño. El risueño. Muy bien. Jorge no se me ocurre nada. Jorge no se me ocurre nada. Zamorana, bien. La pacífica. pacífica. Mónica Madrugadora. Ana la Amable. Laura la Leal. una pista, una pista. Begoñala. La bonita. La bonita. Pedro. Pedro, él. La. Tremenda. <laughs> vale, paramos aquí. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pensáis que está pasando? ¿Qué pensáis que está pasando? Dime qué es lo que crees que está pasando. ¿Va bien el ejercicio? Dime. Supongo que hay gente que se bloquea. Supongo que hay gente que se bloquea, dice. ¿Lo supones o lo has visto? Lo normal es que cuando uno pone un ejercicio sencillo como puede ser este, ante la presión de que de repente el profesor pregunta cosas, nos bloqueemos. ¿Eso tiene que ver con la creatividad o no? ¿Qué pensáis? Sí, muy bien. Eh, todo lo que vamos a hablar hoy, todo, desde ahora a las 10 hasta que nos vayamos a las 2, tiene que ver con la psicología. Y tiene que ver con el cerebro y con el comportamiento humano. Y este ha sido un primer ejercicio de comportamiento humano de cómo realmente nos comportamos bajo la presión. Cuando decís que sois poco creativos, los que os habéis colocado aquí en las primeras filas, en realidad lo que me estáis diciendo es que pensáis que sois poco creativos. No que lo seáis, que pensáis que sois poco creativos. Y los que os habéis puesto por ahí atrás... Es que pensáis que sí sois muy, muy creativos. ¿Hay algún zurdo o zurda en la sala? ¿Levantáis la mano? ¿Puede ser, le, podéis levantar la mano derecha. ¿eh? Sí, muy bien. No, Ya veo que <laughs> levantas siempre la izquierda. Muy bien, hay tres. ¿No habéis escuchado eso de que los zurdos sois más imaginativos? ¿Alguien lo ha escuchado también? Yo sí, ¿eh? Más listos, ¿tú conocías? Bueno, también vale, también me vale. <laughs> los zurdos que son así, son casi una nación, ¿no? que... ¿Lo habéis escuchado eso de que sois más imaginativos? Que, que, más pero... que somos más inteligentes, otro también que se apunta. Y por ahí atrás, lo mismo, ¿no? Que sois más inteligentes. Bueno, pues se dice, se dice que los zurdos tienen mayor creatividad que los diestros. ¿Hay algún piscis en la sala? Piscis. 1, 2, 3, 4, 5. También se dice que los piscis son más creativos. Muy bien. Vamos a utilizaros como grupo de control. Los que sois piscis y los que sois zurdos. Y vamos a ver si es verdad que sois más creativos o no. Como tenemos muestra suficientemente representativa, puede servirnos para un pequeño estudio. ¿De acuerdo? Y el resto vamos a servir de grupo de control. ¿Os parece? Vamos a hablar de creatividad. Para hablar de creatividad, lo mejor es que empecemos por una definición. Práctica. Y es, cogemos una hoja de papel, por favor, y la doblamos por la mitad, de manera que queden dos partes iguales. Hoja de papel, y la doblamos de forma. Que queden dos partes iguales. ¿De acuerdo? A ver. ¿Me enseñáis cómo ha quedado la hoja? Venga, ya está. Perfecto, muy bien. Vale. Veo que prácticamente todos vosotros habéis doblado la hoja así. ¿Ha habido alguien que la haya doblado de otra manera? Porque yo he dicho, dobladme la hoja de papel de forma que queden dos partes iguales. Podríamos haber hecho esto. ¿Ha habido alguien que lo haya hecho? ¿No? ¿O podríamos haber hecho esto otro? Esto es doblar una hoja de papel de forma que quede en dos partes iguales. En realidad existen infinitas maneras de doblar una hoja de papel de forma que queden dos partes iguales. Todas las que pasen por su centro geométrico lo harían. ¿Qué pasa si en una empresa llega el jefe y nos dice por favor, dobláis la hoja de papel de forma que queden dos partes iguales? Y alguien le presenta esto. ¿Qué pensáis que pasa? Es rarito, ¿no? Como mínimo. La mayoría de las empresas que conozco a este tipo de creatividad la matan. Cuando digo la matan es es que es rarito, es que este tal, uy, no sé yo, yo no le contrataría. Excepto si mi empresa es de publicidad o marketing donde digo, hostia, este es cojonudo, le tengo que fichar. Solamente en ese tipo de empresas podemos tolerar un comportamiento como esto. Nuestro principal problema para aplicar la creatividad en el día a día y en las organizaciones empresariales en especial es que la creatividad no nos gusta, no la toleramos, nos resulta incómoda y empezamos a dar eh, argumentos para decir, pero bueno, pero qué forma de doblar el papel es ese es que no se va a poder escribir en él, es que te va a quedar. Algunos de vosotros yo sé que internamente ya estaba dando explicaciones, decir, hombre. Sí, técnicamente sí, pero, eso, pero es poco útil. Es nuestro cerebro el que está peleándose contra la creatividad. Y de eso va a ir la sesión de hoy. Yo voy a demostrar que somos capaces aquí de ser muy creativos. Todos, incluidos los de las primeras filas. Y os voy a plantear un reto. Imaginad que nos proponemos, no sé vamos a poner una empresa de Burgos de Aranda imaginad que somos el departamento de creación de nuevos productos de leche pascual en concreto de la división de yogures y nos planteamos hacer un nuevo yogur claro si queremos hacer un yogur creativo tiene que ser un yogur diferente de los que ya existen en el mercado cuántos yogures existen en el mercado nos vamos a un supermercado grande cuántos yogures hay cuántos muchos decís decidme un número cuarenta Fijaros que a lo mejor pueden ser yogures distintos porque tienen sabores distintos o tamaños distintos o etiquetas distintas, ¿vale? ¿Cuántos yogures distintos creéis que podría haber en un supermercado? ¿Nos ponemos a contar nada? ¿Cuántos? Más, 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 más. ¿Tú piensas que solamente con cuatro tienes solamente de la misma marca? El de el de sabor natural es distinto del del sabor azucarado distintos por el sabor o por la forma o por la marca o por el tamaño o cuántos distintos podría haber 100 200 dicen por ahí imaginad que nosotros nos proponemos hacer lo siguiente vamos a suponer que sean 100 los yogures distintos que hay en el supermercado suelen estar en torno a los 150 o 200 yogures distintos ¿eh? Pero vamos a suponer que fueran 100 para hacer más sencillo el cálculo y entonces yo empiezo a decir digo mira vamos a hacer cien tú vas a hacer 100 yogures distintos de los 100 que hay en el supermercado Tela, ¿eh? Y ahora digo, ¿y tú vas a hacer 100 distintos de los 100 del supermercado y 100 distintos de los suyos? Tela. ¿Y tú 100 distintos de los supermercados los suyos de los suyos? ¿Y tú 100, 100, 100, 100, 100, 100? Si estamos aquí, pues unas 50 personas, nosotros vamos a hacer 5.000 yogures distintos de los 100 que hay en el supermercado. ¿Nos atrevemos? ¿Quién se atreve a hacer 5.000 yogures distintos? distintos de los que hay en el supermercado, ¿eh? de los que ya conocemos. Yo os aseguro que no solamente podemos hacer 5.000 yogures distintos, os aseguro que podemos hacer 50.000 yogures distintos. Y además sin mucho esfuerzo, lo veremos luego. Luego no va a ser una cuestión de saber ser creativo o no saber ser creativo. Vamos a ver que tenemos herramientas para podernos ayudar. Quiero poneros a prueba. Antes decíamos, a ver, tenemos los piscis, tenemos los zurdos, y hemos doblado la hoja de forma que quedan dos partes iguales, ¿no? Muy bien. Con vuestra hojita de papel doblando dos partes iguales, vamos a hacer un primer ejercicio, que consiste en escribir objetos redondos. Un objeto redondo es aquel que tiene una sección que es redonda. Por ejemplo, esta copa puede ser un objeto redondo. ¿Por qué? Porque tiene una sección que es circular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir objetos redondos. Un, dos, tres, responda otra vez. Por ejemplo, copa. Escribirlos, escribirlos. Sí. Y esto como en el mundo de cesa. Empezamos a escribir. La, la intención es escribir los más que podamos. ¿Eh? Hay alguno que empieza ya a quedarse ya atascado a mirar para arriba. Muy bien, paramos, por favor. Contadme cuántos objetos habéis escrito. A ver, ¿cuántos habéis escrito? ¿Cinco o menos de cinco? ¿Levantáis la mano? ¿Cinco o menos de cinco? Mirad. Seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más de 15, 14. ¿Quiénes habéis escrito 14? Por aquí. Es curioso porque la gente que habéis dicho que erais menos creativa, pues ha habido uno de 14 ahí en la esquina. ¿Y tú por ahí atrás cuántos habías hecho? ¿Cuántos? 5. Mm. Zurdos. ¿Cómo iba la cosa de los zurdos? ¿Cuántos? 10. Por aquí. 7. ¿Y por allí? 6. Piscis. Piscis, ¿cuántos? 9, 14. 9, 11. Bueno. Vamos a ver cómo piensa nuestro cerebro. Nos puedes, por favor, te levantas y se lo dices a todos, en voz alta, ir nombrando los objetos redondos que has puesto. ¿Vale? Para que lo podamos escuchar todos. Copa. Reloj. Primer, primer objeto redondo, copa. Y alguno de vosotros diréis, hombre, pero no vale. Si es que ya le has dicho tú, y bueno, nadie ha dicho que no valga. Efectivamente. O sea, que copa, si no habéis puesto copa, podríais haberlo puesto. ¿Vale? Reloj. Copa, reloj. Eh, faro. Faro. Señal de tráfico. Enchufe. Lámpara. Bombilla. Moneda de un euro. Paramos un momentito. ¿Vais viendo cómo va siendo el proceso de razonamiento? ¿El proceso de pensamiento que tiene? Fijaros cómo se van concatenando algunos objetos. Otros no, se produce mm -hmm. un salto. De repente tenemos enchufe, bombillas sí, Copilla, lámpara. lámpara. Eh, moneda de un euro, moneda de cinco céntimos, moneda de dos céntimos. ¿Ha encontrado el filón? Eh, Efectivamente. ¿Ha encontrado el señor, señoras, señores? <laughs> algunos dicen, ¡No, ¡hombre! Moneda. No, sí, no, sí. No, no Venga, ¿eh, moneda de 10 céntimos, moneda de 20 céntimos, moneda de 50 céntimos, moneda de 2 euros, hasta ahí. Hasta ahí hemos llegado. Menos mal que no has dicho moneda alemana de 2 euros, moneda española de 2 euros. Sí, algunos se ofenden cuando encuentran una solución de ese tipo que es perfectamente válida, está genial, ¿eh? Está genial que así sea. Algunos se ofenden como diciendo, bueno, porque hay otros filones que uno puede encontrar. Dice, el mundo de las pelotas, maravilloso mundo de las pelotas, porque puede decir pelota de ping-pong, pelota de tenis, pelota de fútbol, pelota de tal, pelota de ruby, pelota tal, y, y la gente dice, hombre, hombre. O el maravilloso mundo de la astronomía. Y uno encuentra y dice, de repente, dice el sol, la luna y luego dice, ¿qué cara? Eh? Mercurio, Venus, Júpiter, ta. ta, ta, ta". No pasa nada, está bien hecho así. Lo que me estoy dando cuenta es de que hay gente que ha, se le ha ocurrido muchas cosas y hay gente que se le ha ocurrido menos cosas. A ver, cinco por ahí atrás. Léenoslas en voz, en voz alta, por favor. Rueda, copa, cilindro, boli y galleta. Cuando os habéis quedado atascados intentando buscar objetos redondos, Muchos de vosotros habréis empezado a mirar a ver, a ver si encontramos alguna sugerencia y os habéis dado cuenta de lo cuadrado que es el mundo. Dices, madre mía, si es que no hay... Pero bueno, hay bastantes objetos redondos aquí, tenemos las columnas, tenemos los extractores, tenemos el proyector, se, se le pueden ocurrir determinadas cosas, ¿no? Si mira con los ojos adecuados, pues puede encontrar sugerencias para poder recuperar esos objetos redondos. Bueno, lo normal es que se produzca una distribución parecida a la que habéis tenido vosotros aquí, que ha sido una distribución básicamente gaussiana de resultados. Entre los 5 resultados y los 15, hemos tenido una, una, una distribución de resultados donde el, el pico, creo recordar que estaba entre los 10 resultados, una cosa así, ¿vale? Es lo normal. Vamos a hacer ahora en otra parte de vuestra hoja doblada. Vamos a poner eh, otra cosa que es usos que le podemos dar nosotros a un ladrillo. Tengo un ladrillo y yo voy a ver qué puedo hacer con ese ladrillo. Por ejemplo, clavar un clavo. Uso ladrillo para clavar un clavo. Entonces quiero que escribáis distintos usos de ladrillo, empezando ahora. Un, dos, tres, respondo otra vez. Por ejemplo, clavar un clavo. Ya me imagino que casi todos estáis poniendo clavar un clavo. Muy bien. ¿Y qué más cosas podemos hacer con un ladrillo? Bueno, paramos. De nuevo, contamos cuántas cosas hemos escrito, cuántos usos. ¿Quién ha escrito tres o menos de tres? ¿También aquí? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, más de 12. Muy bien, dos ahí. ¿Cuántos? 13. ¿Y tú? 19. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Y nos dices cuáles son esos usos para el ladrillo. Clavar un clavo, hacer una casa, poner... Ponerle cemento, pintarlo de color rojo, verde, amarillo, azul, Bien. rosa, no! negro, gris, romperlo. Pero se ha cortado, ¿eh? ¿Habéis visto? No ha hecho... Bueno, también es verdad que siendo chicos, no, los chicos tampoco más colores no distinguimos. O sea. <risa> 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 Luego ponerlo una ventana, una puerta, un tejado, una pared, un techo, un suelo, Bien. una cocina y un baño. Otro filo. Él ha encontrado dos filones de los cuales ha, eh, ha estirado ¿no? la, la posibilidad de utilizar eh, el ladrillo para distintos usos. ¿Nos puedes leer los tuyos? Sí. Venga, para que así se escuche. Eh, clavar un clavo de pisapapeles, de arma arrojadiza, eh, hacer churros. Los agujeros, eh, sujetar una tienda de campaña de pata de una mesa, de pata de una silla, de bandeja, de mesa, de silla para sentarse, para elevar un flexo, para elevar un libro y para cazar cangrejos. Para cazar cangrejos, perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? Con este ejercicio, lo que hemos hecho ha sido una cosa un poquito distinta, fijaros. En el primero solo teníamos que recordar objetos redondos. Aquí, sin embargo, hemos tenido que proyectar a distintos usos. Eh, y, por lo tanto, cerebralmente se utilizan circuitos un poco distintos. Muchos de vosotros lo que habéis hecho ha sido escribir cosas que implícitamente habéis hecho o habéis visto que se pueden hacer. ¿Alguno ha puesto algún uso original? Que diga, ostras, esto me parece súper. Por ejemplo, de los que ha dicho ella, pues a lo mejor a alguno le ha parecido curioso lo de hacer churros, decir, ay, no se me habría ocurrido nunca. Y, y muchos de nosotros diríamos, qué original. Incluso a veces podemos decir, qué creativo. Cuidado porque a veces no es la misma cosa, ¿eh? O lo de cazar cangrejos, para los que tenemos ya una cierta edad, pues sí que lo hemos visto hacer en el pueblo, se metía y tal, entonces el cangrejo se cuela por el agujero y es una manera de luego sacas el ladrillo, y entonces, pues mira, le sacas con los con los cangrejos, ¿no? Sin embargo, si vosotros no habéis tenido esa experiencia vital, pues diréis, es que jamás se me habría ocurrido utilizar un ladrillo para cazar cangrejos. ¿Algún otro uso que se os haya ocurrido original? Por ejemplo, como llavero. No se te olvidan las llaves, vamos, ¿eh? Dónde? ¿Dónde tengo las llaves? Aquí, aquí. ¿En qué bolso tengo las llaves? Más. Para golpear a alguien. Más. <laughs> arte. Perdón, como arte, colocamos el ladrillo, lo ponemos dentro de la feria de arco. Uy, el ladrillo solo puede valer millones, no te preocupes, que pones ahí etiqueta descontextualización de la burbuja inmobiliaria, precio 6 millones de euros. Ah, vaya, verás. <laughs> Fijaros que el ejercicio, este, ¿a quién le ha resultado más sencillo que el anterior? Levantáis la mano. No quiere decir que hayáis tenido más resultados, sino que os ha resultado más fácil. Levantadme la mano a los que os haya resultado más fácil este ejercicio que el anterior. Mirad, no es a todo el mundo, ¿os dais cuenta? A algunos os ha resultado más fácil el primer ejercicio y a otros más fácil este segundo. Lo cual quiere decir que a nivel de razonamiento, de pensamiento, no todo el mundo le gusta hacer las mismas cosas ni piensa y siente de la misma manera, ni tiene la predisposición para generar soluciones de la misma manera. Tercer ejercicio que vamos a hacer, y último de esta parte. En otra zona libre que os quede del papel, os planteo una situación. La situación es una habitación vacía, una niña y un cofre. La niña se acerca al centro de la habitación donde está el cofre, abre el cofre y... ¿Qué se encuentra dentro? Un, dos, tres, responda otra vez. Muy bien. ¿Contamos? ¿A quién le ha resultado este último ejercicio más fácil que los dos anteriores? ¿Levantáis la mano? A casi todos, ¿no? A casi todos, no a todo el mundo, ¿eh? A casi todos. Muy bien. ¿Quién ha puesto más de. ¿Quién ha puesto menos de 6 Menos de. ¿Qué ha pasado?

¿Más de 20? Muy bien. ¿Cuántos tenemos por aquí? 21. ¿32? ¿25? ¿24? 32, has dicho, ¿no? Venga, vamos a escuchar esos 32. A ver, ¿qué tenemos aquí? O sea que la situación era: nos vamos a una habitación donde hay una niña, hay un cofre, abre el cofre y ¿qué se encuentra? Serpientes, un. Serpientes, camión de juguete, coche de juguete, pelota de tenis, pelota de fútbol, moto de juguete, soldado, Barbie, barriguitas, anillo, collar, pulsera, oro, plata. Eh, en tu casa había muchas cosas, ¿eh? Jolín. más, más. Sí. Ah, pero todo no, oh, no has dicho el tamaño del cofre tampoco. Bueno, ahora hablaremos de ello. Sigue. Eh, una bombilla, que no sé qué escrito. a ah, camiseta, pantalón, bolígrafo, ladrillo. Un, un perro de juguetes todos juguetes sí. pequeños ¿eh? perro gato ratón pájaro eh, plastilina cuchillo un tenedor una cuchara una servilleta un guisante un espárrago una zanahoria y un calabacín vale, fenomenal gracias a ver dos cosas eh, alguien ha alguien ha encontrado la niña su niña ha encontrado algo raro en el cofre algo que digáis "Guau, esto es pues como lo de utilizar el ladrillo para cazar cangrejos una cosa sí a ver. ¿Qué se ha encontrado la niña que sea raro? ¿Alguien le ha sorprendido algo de lo que haya puesto? Y decir, ostras. Preservativos. Perdón, preservativos. <laughs> Cada vez es menos raro, pero bueno. Más. A su hermano que he escondido. A su hermano escondido, muy bien. Bueno, Más. Un cadáver. un cadáver. Anécdota, abro paréntesis. Eh, a veces me ha tocado hacer. Eh, talleres para enseñar creatividad a, a empresas grandes que tienen mucha multiculturalidad, cuando hay franceses, el cadáver no falla o sea, los franceses siempre te meten un cadáver en el cofre de, no sé por qué no sé qué tipo de cuentos les leen de pequeño a los franceses, pero, pero es anécdota, en serio, y, y bueno, van como veintitantos franceses dentro de los talleres que ha ido y siempre sale un cadáver en, o sea, alguien muerto eh, a veces es descuartizado, o sea que eh, eh, para profundizar en ello, no serás francés Ah, vale. <laughs> Más, qué decíais por ahí. Un radiador. un radiador. ¿Alguien ha metido un objeto que no quepa en un cofre de estas dimensiones? Sí. ¿Qué habéis puesto por aquí? ¿Qué habéis dicho? Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Muy bien. Más. Una bicicleta. Una bicicleta. Que dices? Bueno, este no cabe, pero de repente tal. Mundo nuevo, pero era la llave. Ah, tienes la llave del mundo nuevo. Bien, sugerente. Una casa, abre si tengo encuentras una casa, fijaros eh, este ejercicio resulta más sencillo porque tiene menos limitación de contorno. En el primero os estaba llevando a que recordarais objetos redondos, en el segundo a que proyectéis usos para un ladrillo, y en algunos casos es recordar y en otros casos es imaginar qué podemos hacer con él, pero en este último caso lo único que os estoy diciendo es una niña que está en una habitación, en el centro hay un cofre, y ella abre el cofre. Y ya es nuestro cerebro el que nos pone las limitaciones. Por ejemplo, tú has puesto treinta y tantos objetos que caben en un cofre. Y tu cerebro se ha autolimitado para decir, oye, que quepan en el cofre. ¿Por qué? Hombre, es que no es realista pensar que uno abra un cofre y se encuentra un elefante. Tendría que ser un cofre muy grande, muy grande. Digo, no, no, si esto es una cuestión de imaginación. Es una cuestión de imaginación. Pero es vuestro cerebro el que os limita. ¿Os dais cuenta? Es vuestro cerebro el que espera cosas de vosotros y el que da respuesta o no da respuesta a la necesidad que tenéis de encontrar soluciones imaginativas. Y por lo tanto de lo que tenemos que hablar es de cómo funciona el cerebro y de cómo provocar para que nos dé las respuestas adecuadas cuando las estamos buscando. Pregunta que os hago. ¿Lo que hemos hecho hasta ahora es creatividad? Yo creo que no. Yo creo que no. Puede ser imaginativo alguna de las soluciones que habéis propuesto, pero no son creativas. ¿Por qué? Porque para mí la definición de creatividad es la que da este cocinero, Jacques Maximen. Bueno, en realidad se la había oído a Ferran Adria. A Ferran Adria le oí, creatividad es no copiar. Y yo pensaba que era la frase suya, hasta que me enteré unos años después que no, que Ferran Adria se la había copiado a otro, que era el cocinero este, que es Jacques Maximen, uno de los cocineros de la nueva cocina francesa. En el año ochenta y tantos se fue a ver Ferran Adria, este señor, a hacer una exhibición. Y entonces fue cuando él conceptualizó eso de decir, oye, vamos a hacer una cocina moderna, pero con raíces mediterráneas, y vamos a intentar hacer cosas, pues eso, un poquito diferentes, ¿no? Un tipo de, de, de presentación y de degustación distinta y a la vez un tipo de cocina diferente. Y Jacques Maximel lo decía, creatividad es no copiar. Así que daros cuenta de que cuando hablamos de la creatividad nos estamos poniendo el listón muy alto, porque quiere decir que no nos vale con que la idea ya esté inventada, entonces no seremos creativos. Si nos ponemos a reinventar la rueda y sabemos que la rueda existe, no estamos siendo creativos. Si no sabemos que la rueda existe, entonces probablemente sí. ¿De acuerdo? Se trata de una cuestión de conocimiento. Recordar objetos redondos no es creativo. Puede ser imaginativo el objeto redondo que se nos ocurra, porque a lo mejor decimos preservativo. Con objeto redondo. Y, ah, la gente dice ¡ah! ¡Qué sorprendente! ¡Qué original! No se me habría ocurrido. ¿Vale? Pero en realidad estamos recordando, ya está creado. Cuando estamos hablando de usos para el ladrillo, la gran mayoría de los usos que estamos ideando son usos convencionales que sabemos que pueden ser. Entonces, de todos los usos que él nos ha dicho, pues nos parecen normales. Hombre, alguno puede ser un poco más raro, pintar de verde un ladrillo y quedarte así tal tal cual. Como por ejemplo, exponerlo como obra de arte, pues a lo mejor puede resultarnos original, pero no es nuevo. Por lo tanto, no es creativo. Y donde más libertad nos damos es en el caso del cofre. Y aún así nuestro cerebro sigue empeñándose en ir hacia el terreno de lo conocido, hacia encontrarnos cosas esperables. Y es una cuestión de lucha contra nuestro cerebro. Si lo que queremos es no copiar, tenemos un problema. Vuestro cerebro está acostumbrado a copiar. Aprende copiando. Y le encanta que las cosas sigan siendo iguales. Y le encanta que el papel se doble así. Y no de otra manera. Y le encanta que cuando hacéis una lista de palabras, hagáis una lista así, como la habéis hecho la gran mayoría de vosotros. O a alguno se ha permitido el lujo de hacer una lista así, literal, donde va poniendo los. Pero a casi ninguno se le habrá ocurrido hacer una lista como esta, de palabras. Porque a vuestro cerebro no le gusta. No le gusta. Es un problema, por lo tanto, de lucha contra nosotros mismos con permitirnos ser más imaginativos para poder crear cosas nuevas. Porque por dentro tenemos el potencial de poderlo hacer. Como físico me permito el lujo de traerme aquí algún químico a la sala, que es este señor, que es dos veces Nobel de Química, Linus Pauling, el del principio de exclusión de los electrones, que dijo la mejor manera de tener una buena idea es tener muchísimas ideas. ¿Qué pensáis? ¿Tiene razón? ¿Quién piensa que tiene razón este tío? ¿Levantáis la mano? De hecho, pensáis como la gran mayoría de la gente que ha hecho técnicas para creatividad. La intención de las técnicas es tener muchísimas ideas para que entre esas muchísimas podamos escoger alguna buena. Bueno, pues yo creo que este señor no tiene razón. ¿Por qué? Porque, hombre, la mejor manera de tener una buena idea es tener pocas pero buenas. No muchísimas. Si no tengo entre las pocas buenas... Me puedo poner a generar más, pero tener que hacer muchísimas para escoger una, eso puede darnos problemas. ¿Os dais cuenta? Y entonces tenemos la, el prejuicio, la preconcepción de que necesitamos generar mucho volumen de ideas para encontrar ideas imaginativas. Y eso es falso. La técnica de, de, de generar ideas creativas más conocida es la tormenta de ideas, ¿verdad? Me imagino que la habéis conocido o, o habréis oído hablar de ella, incluso que la hayáis practicado. Luego la veremos un poquitín más en detalle. Bueno, esa técnica en lo que se basa es en generar mucho volumen de ideas para entre ellas escoger alguna buena. Bueno, pues eso no es una buena técnica de creatividad, en mi opinión. Luego veremos por qué. Otro viejales. Este caso es solo una vez Nobel de física. La imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Qué pensáis? ¿Quién cree que tiene razón este señor? ¿Levantáis la mano? Por ahí hay alguno que sí. ¿Quién cree que no tiene razón este señor? Por muy novel de física que sea. Oye, si a Paul le hemos... aquí, ¿no? Hay varios que decís, oye, ¿por qué no tiene razón este señor? Es más importante si ¿sí? es pues para qué, claro. Es que no hemos pero para qué. Bueno, él dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y tú dices, hombre, okay, ¿no no, yo no estoy tampoco de acuerdo, porque entiendo que con el conocimiento está experimentalizado. ¿Oís bien? Eh, supongo que no. Perdón, perdón, sí. Levántate y, y díselo a todos los cómplices, porque a si a no te oigo yo pero, y te oyen en el streaming, pero no te, no te vimos aquí al lado. A ver, el conocimiento se basa en la experiencia, se basa en, en la... Fundamentalmente en la experiencia, no me salen ahora más cosas. La experiencia, muy bien. sí. Eh, eh, y la imaginación, no sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Tú mm. crees que la imaginación sin conocimiento... La de potencia sin control no sirve de nada ¿no? la, la imaginación por sí sola no sirve en principio, no, bueno depende para, qué, depende para qué pero en principio pienso que no y le das más valor al conocimiento me parece muy bien, de hecho hay mucha gente que piensa así aquí os habéis pronunciado así de manera explícita algunos de, gracias, ¿eh? algunos de vosotros ahora fijaros lo que dice Einstein lo que dice Einstein es, no es la imaginación o el conocimiento sino que la imaginación es más importante que el conocimiento eh, cuando hay algunos que me dicen, pero bueno, es que uno no puede, no vale con ser solo imaginativo, tendrás que saber de qué va el tema para poder plantear una solución. Bueno, yo también pensaba así hasta que me encontré con lo siguiente. La empresa química suiza, BASF, BASF muy famosa, ¿no? Eh, bueno, pues esa empresa química tenía un problema con un proceso de síntesis química. Ese proceso se lo solucionó un chaval de 16 años que ha suspendido todas las asignaturas de química de su vida. No tiene ni idea de química. Y sin embargo, supo plantearles la solución al problema de su proceso de síntesis química. Y vosotros diréis, ¿cómo lo habrá hecho? Simplemente con imaginación. Él no tenía el conocimiento, ni falta que le hacía para poder plantear una solución imaginativa nueva, que sin embargo los expertos no eran capaces de ver. Eh, ¿Qué es más escaso, la imaginación o el conocimiento? La imaginación. Porque damos por supuesto que la imaginación y el conocimiento son cosas distintas y procesos distintos. La imaginación viene de serie y la traemos de casa y el conocimiento vamos y lo podemos adquirir. Si yo no sé de algo, vengo a la universidad, me enseñan y se supone que ya sé. O me, eh, me leo un libro y se supone que ya sé, o me junto con alguien que sabe y me lo cuenta y se supone que ya sé. ¿Os dais cuenta? La, la cuestión de la falta de conocimientos no es un problema para nosotros. Será un problema de tiempo, de cuánto tiempo tardamos en adquirirlos, de cuánto tiempo tardamos en adquirir esa competencia, pero es algo que estamos acostumbrados a que yo los conocimientos los puedo adquirir e integrar. Y sin embargo, pensamos que con la imaginación esa nos pasa una cosa completamente distinta y es que la imaginación la traigo de casa y pues que hacer crecer mi imaginación. Y en realidad son la misma cosa. Son la misma cosa. Son habilidades puestas en juego. Habilidades puestas en juego. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a un proceso racional donde el conocimiento está en un libro y te lo pueden trasladar. Mientras que la imaginación, que requiere de la flexibilidad para dar respuesta a cada cosa en cada momento, es más un proceso y no tanto una solución. El conocimiento es solución final. Mientras que la imaginación es proceso. Que te puede conducir a múltiples soluciones. Y entonces eso nos, nos desconcierta un poco. Pero yo insisto en que se puede aprender el proceso de generar ideas creativas. Y se puede ensayar. ¿De acuerdo? Así que en este caso yo estoy más cerca de Einstein. Creo que la imaginación es más importante que el conocimiento, lo cual no quiere decir que desdeñemos los conocimientos, sino que la imaginación me parece importante porque es la que nos está dando la solución a los problemas que tenemos. Solo con los conocimientos actuales no sabemos responder a los problemas actuales. Y necesitamos imaginación para dar nuevas respuestas. Cuando con las antiguas no nos vale. ¿De acuerdo? Seguimos. Mirad, para mí la creatividad es una cuestión de actitud. Los que os habéis sentado al principio delante, vuestra actitud con la creatividad es decir, es que yo soy poco creativo o poco creativa. Y entonces no os vais a sorprender si hacemos un ejercicio de creatividad y, y, y decís, pues es que no se me ha ocurrido nada. ¿Ves? Es que. ¿De acuerdo? Mientras que los que os habéis sentado detrás tenéis una predisposición, una actitud más positiva hacia la creatividad. Eso verdaderamente os va a ayudar. Acabamos de ver que los piscis y los zurdos, pues bueno, han tenido un resultado exactamente igual que si hubiéramos cogido cualquier otro colectivo. El de los que vivís en Gamonal o el de los que vuestro apellido empieza por la H, exactamente igual. Ahora, si tú, que desde pequeño eres zurdo. Te han dicho que el zurdo es más listo que el diestro, te lo habrás creído. Y a medida que vas viendo que eres un poquitín más listo, te lo sigues creyendo más. Luego tu actitud se vuelve positiva respecto a la creencia de que eres más listo que los demás. Y estarás atento a esas señales para decir, claro, es que como soy zurdo soy más listo que los demás, que se verán reforzadas. Pero esto es lo mismo que cuando alguien que es pequeño se le dan bien las matemáticas. Probablemente el profesor un día le sacó a la pizarra y le dijo: Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se fue el tío todo contento a casa y entonces, claro, pues luego los siguientes deberes los cogió con más entusiasmo y resulta que ahora es un cerebro en las matemáticas. ¿De dónde salía su motivación? Probablemente salía de un halago de un profesor en quinto de primaria, que se ha visto reforzado con el tiempo. Pues esto es lo mismo. La creatividad es una cuestión de actitud. Si no tenemos una actitud positiva hacia la creatividad, no vamos a tener gran resultado con ella. Y si la tenemos, sí. ¿Y cómo podemos conseguir una mejor actitud para la creatividad? Veréis. Lo que hice yo fue estudiar el mundo de la creatividad desde el punto de vista de las técnicas de creatividad. Empecé a coger libros y me encontré con que había libros que documentan más de 300 y pico técnicas de creatividad. Una pasada. En realidad, cuando uno rasca con un ojo crítico, pues de esas 300 y pico técnicas, vamos, me quedo con cuatro o cinco que son como cuatro o cinco grandes familias. Y hay muchas técnicas que se llaman técnicas de creatividad que en mi opinión no lo son. Por ejemplo, la tormenta de ideas. No me parece que sea una técnica de creatividad. No me parece que sea una técnica de creatividad. ¿Por qué? Porque está basada en una asociación de ideas demasiado simplista. Si nos vamos a nivel mo molecular o a nivel eh, de, de, de funcionamiento de nuestro cerebro a nivel estructural, no tenemos ni idea de dónde salen las ideas. No lo sabemos. No sabemos qué significa una idea desde el punto de vista electromagnético en nuestro cerebro. No lo sabemos. No sabemos si es una conexión sináptica entre las distintas neuronas. No lo sabemos. O si es el circuito, la, la, la corriente que está eh, moviéndose por... No lo sabemos. Luego nos ayuda poco. Hombre, nos podemos quedar con la metáfora de la asociación entre ideas, donde a lo mejor podemos intentar estimularnos para que una idea nos asocie a otra y entonces, mira, podamos rescatar ideas nuevas, pero poco más. Otro de los modelos que nos podrían ayudar sería eso de que tenemos tres tipos de cerebros, ¿no? que han sido producto un poco de la evolución. Ese cerebro más reptiliano, más automático, un cerebro más emocional y luego el córtex. Se supondría que la imaginación está arriba en el córtex, pero tampoco nos ayuda a gran cosa para generar nuevas técnicas de ideas. Si nos vamos a nivel consciente o inconsciente, daros cuenta de que nosotros tenemos una vía que llamamos la vía superior, que es una vía lenta, de procesamiento lento. Por eso he puesto ese camino carretero y una vía inferior que es inconsciente que es un procesamiento automático mucho más rápido. ¿Dónde se generan las ideas? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Os ha pasado alguna vez eso de que estáis pensando en un problema, no se os ocurre nada y entonces de repente, pues unos días después o unas horas después estás comprando en el corte inglés y de repente, ¡pam! se te ocurre la idea y dices ¡Ostras! ¿Os ha pasado alguna vez eso, esa sensación de iluminación? ¿Quién ha estado pensando durante todo ese rato? Estabais pensando vosotras, vosotros, pero estaba pensando algo por debajo. Vuestro inconsciente estaba pensando en cómo solucionar el problema y de repente llega y dice, jefe, jefe, ya tengo la solución. Y se te ocurre en un momento donde no te lo esperas, en la ducha, estando relajado, o probablemente después del examen, ¿no? Que dices, vaya, he salido del examen, cachis, ahora se me ha ocurrido cómo resolver el problema. Qué pena, que no se me hubiera ocurrido antes. Entonces, nuestra vía inferior es la que genera las soluciones creativas. Y nuestra vida superior es la que la reconoce. Y entre medias de las dos hay una cosa que yo llamo el portero de discoteca. Aquí fuera, que es la calle, están todas las ideas intentando entrar en la discoteca. Y aquí entre medias se pone el portero de discoteca para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. El portero de discoteca actúa de manera inconsciente para nosotros. ¿eh? Es decir, nosotros no sabemos cómo hace la selección de las ideas. Y esto es dramático porque esto es uh, darnos cuenta de que en realidad. Nosotros no somos quienes pensamos que somos, sino que estamos siendo gobernados por otras razones, otras fuerzas ocultas. No somos nuestro no yo consciente. No me estoy refiriendo a esa idea que dices, uy, se me ha ocurrido una cosa, pero es un poco absurda de decir, ostras, estoy en el consejo de dirección de tal empresa, pues me la voy a callar. Eso es el mal menor, porque eso es una idea consciente que tienes ya aquí arriba. El problema son todas esas otras ideas inconscientes que tú no, eres, no has sido consciente de que las has eliminado y que están tomando decisiones por ti. Tu portero de discoteca decide por ti, porque decide qué cosas suben y cuáles no. Y esto a veces es dramático, darse cuenta de que mandamos menos de lo que pensamos, que manda mucho más nuestro inconsciente que nosotros. Cuando digo nosotros es nuestro yo consciente. Pues en creatividad es exactamente igual. Entonces habrá un conjunto de técnicas que lo que van a hacer es intentar burlar a nuestro portero de discoteca. También habéis oído hablar eso de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? de que tenemos dos hemisferios especializados. El hemisferio izquierdo, que es el más lógico, el de procesamiento cerebral, analítico, que además gobierna físicamente la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho, que es el que gobierna la parte izquierda del cuerpo. El hemisferio derecho es el más imaginativo, visual, más olfativo, más creativo. De ahí también viene la falsa creencia de que los zurdos, que están... Más gobernados por esta mitad del cerebro tienen más habilidad con la parte izquierda del cuerpo, luego la parte del hemisferio derecho está más desarrollada. Son más creativos que los diestros. Lo que pasa es que esto es falso, como un caballo de madera. Falso. Falso. ¿Quiere decir que si nosotros ejercitamos más la parte derecha del cuerpo, se va a desarrollar más en nuestro hemisferio izquierdo? No, ¿verdad? No parece que tenga mucho sentido. Es falso porque los procesos cerebrales y las redes neuronales que conducen a la creatividad no son tan fáciles de determinar como esto que estamos viendo aquí. Es más, eh, se está poniendo incluso en cuestión el hecho de la especialización de los cerebros, porque esto se, se empezó a estudiar con cerebros masculinos, que son muy diferentes del cerebro femenino. Cuando digo muy diferente es que el cerebro masculino, eh, eh, su cuerpo calloso, que es lo digamos lo que une los dos hemisferios, pues es un, un conjunto de cables menor. Que en el caso del cerebro femenino, que es mucho mayor, las mujeres utilizáis con mayor eficiencia el cerebro. Y cuando hacemos una tomografía cerebral, nosotros tenemos el centro de él, pues el centro del pensamiento del Real Madrid, el del saber distinguir un Ferrari de un Lamborghini, y cosas de ese tipo, que son muy masculinas, y vosotras, sin embargo, estáis utilizando el cerebro en conjunto. Con lo cual resulta muy difícil ver esa especialización en un cerebro femenino. Evidentemente existen zonas cerebrales que en esto sí que eh, no tiene que ver el sexo, sino que tenemos las mismas zonas para las mismas. Funciones, pero hay que darse cuenta de que esa especialización no nos conduce a gran cosa, no nos ayuda a ser más creativos. Fijaros, tres grandes familias de ideas, las que nos dicen, oye, a ver qué se te ocurre, que esas para mí no son familia de ideas, a ver qué se te ocurre pensando en esto, que sería asociacionismo, a ver qué se te ocurre siendo como si fueras otra persona. Por ejemplo, los niños decimos que son muy creativos porque su portero de discoteca, como es más flojo, pues se le cuela más la gente. ¿no? Entonces, pues les llegan ideas mucho más raras, tienen menos convencionalismo y por lo tanto pueden sugerirse hacer cosas que un adulto no nos podemos permitir. ¿vale? Y las últimas tendrían que ver con la forma en la que percibimos el mundo. Y entonces son, la, digamos, la nueva ola de las tendencias en, en generar ideas creativas. Fijaros, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis? Bueno, hay tres líneas negras, pero ¿alguien lee una letra? ¿Veis la letra? Sí. Una E mayúscula, por ejemplo. Si yo trazara esto de aquí. En el momento en el que empezamos a ver una E mayúscula, ya nuestro cerebro reconoce el patrón y no es capaz de dejar de ver la E mayúscula. Tenemos un problema. Y es que nuestro cerebro lo ha reconocido una forma y entonces ahora ya no podemos dejar de verla. Intentamos verla y es como que saliera de la pantalla y nos atizara en la cara. Bueno, esta es la forma normal que tiene nuestro cerebro de procesar. ¿Qué veis aquí? Alguien ve un reloj, alguien puede ver la bandera de la Unión Europea, puede ver a los doce caballeros eh, sentados alrededor de la mesa redonda. Eh, son doce puntos negros sobre un fondo blanco, ¿de acuerdo? Pero a nuestro cerebro no se le escapa que tiene una forma muy concreta, que es la forma de círculo. Y entonces intenta hacer asociaciones con eso. Si yo cojo esos 12 puntos y les pongo de otra manera a vuestro cerebro, no se le escapa que aquí hay una forma regular, clara, que es esta, y luego aquí hay una cosa rara a la cual hay que darle explicación. Y vuestro cerebro está intentando darle explicación a esos dos puntos. Si yo les quitara, vuestro cerebro se sentiría más aliviado y diría, oh, menos mal. Porque es que si no, ¿qué tengo que explicar? Que esto es una especie de bandada de pájaros y estos dos, ¿qué pasa? Están llegando tarde a la bandada o es que se están marchando. Y podríamos escribir el libro y luego saldría la película, a la tele. O sea, esto, nuestro cerebro es capaz de intentar ver qué es lo que pasa raro y darle sentido o no en función de la percepción que tengamos sobre el resto de las cosas. Y aquí esto podríamos decir, hombre, pues parece un puntero de un ratón o decir, no, no, sí, esto está bien porque es una señal de tráfico que le anda un golpe o es un árbol de navidad que se ha caído o es, yo qué sé, una partida de bolos, ¿vale? Pero ya tenemos que empezar a dar explicaciones donde nuestro cerebro sabe que aquí hay una cosa que es rara, porque esto sí que vemos que es un triángulo de puntos. Reconocemos el patrón. ¿Qué pone aquí? The cat, el gato. Pero ¿por qué utilizamos este símbolo como H y aquí como A? Porque nuestro cerebro espera, le resulta más fácil que sea así. Y empezamos a darnos explicaciones. No, en realidad es que esta sí que es una... A. Lo que pasa es que, claro, se le ha cortado un poco, ya nos lo empezamos a contar a nosotros mismos. ¿Qué pone aquí? ¿Lo podéis leer? ¿Sí? sí. Vale. El día que nos ataquen los alienígenas y sean robots ahí disfrazados de personas, le pondremos esto. Diremos, a ver, ¿qué pone aquí? Nosotros lo podemos leer. Un ordenador no. No lo puede leer, no puede entender qué es lo que pasa ahí. Fijaros que lo único que he hecho ha sido variar la, el orden de las letras de las palabras menos la primera y la última. La primera y la última las he conservado. Y entonces podemos leer. No me puedo creer que pueda entender lo que estoy leyendo. Él, y esta es la palabra más larga y por lo tanto la que más nos puede costar, fenomenal poder de la mente humana, hace que no importe en qué orden estén las letras en cada palabra. Y nosotros lo podemos ver porque en realidad nuestro cerebro es mucho más potente de lo que pensábamos. Cuando leemos no leemos la m con la a, ma y la m con la a, la m con la a, ma ma. Nosotros aprendemos a leer así, pero no leemos así. Nosotros somos capaces de leer de golpes de vista. Es más, en los cursos de lectura rápida lo que se enseña es a desaprender a leer de forma silábica y lineal para leer con golpe de vista. Y vuestro cerebro es capaz de recopilar toda esa información y entender qué es lo que pone el texto. No digo de verlo, sino de entenderlo. ¿De acuerdo? Esto es un pentágono y no... Eh, eh, o sea, nuestro cerebro ve aquí un pentágono, no solamente ve tres líneas eh, continuas y dos discontinuas, sino que está viendo cosas que tienen que ver con los patrones con los cuales nuestro cerebro se siente a gusto. Entonces, nuestro problema para ser creativo es dónde va a estar. En que la mayoría de las veces, como conocemos la pregunta, intuimos cuál va a ser la respuesta. Cuando no sabemos cuál es la respuesta concreta. O cuando no nos ocurre que como vivimos en el mundo real, pues chico, ¿qué podemos encontrar en un cofre de este tamaño? Pues cosas que quepan en un cofre de este tamaño. Mucho peor sería ser experto en la materia. Donde qué vas a decir si eres el experto. No te arriesgues. O la diferencia entre ser y poder ser. Vamos a verlo en detalle. Mirad. Eh, Típica pregunta de estas de... Pregunta con un poquito de trampa. Dice, un burro está atado a una cuerda de dos metros y hay un fardo de heno a cuatro metros y medio de distancia. ¿Cómo puede llegar el burro al heno sin cortar ni deshacerse de la cuerda? ¿A alguien se le ocurre? Yendo. Yendo. ¿Por qué? Claro. Siempre hay gente inteligente, gracias, aquí, que, que nos da la respuesta. Lo que dice es, un burro está atado a una cuerda pero el otro extremo de la cuerda, ¿dónde está atado? No dice que esté sólidamente anclado a la pared. No, no, no dice nada de eso. Para nosotros, para la gran mayoría de nosotros, resulta ilógico decir, ¿y qué demonios hace un burro atado a una cuerda que está a la cuerda suelta? Bueno, pero es que. Ojo, el enunciado de la pregunta no decía que estuviera atado al otro lado. Fijaros, lo que hemos dado es seguido. damos por supuesto que conocemos la pregunta y que esa cuerda tendría que estar atada a algún otro lado, porque si no, no tiene sentido. Bueno, pues ese no tener sentido lo añade nuestro cerebro. En el caso de las respuestas, imaginad que os pasa esto, que me imagino que ya habéis visto, de decir, oye, segmento A, segmento B, aparentemente es mayor el segmento A. ¿En realidad qué pasa? ¿Quién cree que es mayor el segmento A? ¿Quién cree que es mayor el segmento B? ¿Quién cree que son iguales? ¿Levantáis la mano? Muy bien. Perfecto, os acabo de engañar a todos. Leed lo que pone aquí. Sé la respuesta. ¿Cuántas veces os han hecho este ejercicio? Unas cuantas. Y hasta ahora siempre eran iguales. Y he llegado yo y he dicho, bueno, como sé que sabéis la respuesta, pues vamos a hacerlos un poco diferente. Aparentemente el A es más largo, pero en realidad el B es más largo. Lo he hecho adrede para que el B sea más largo. ¿Vale? He ido a jugar contra que vosotros pensabais que sabíais la respuesta. Imaginad que nos planteamos darle un horario de apertura al bully. Bueno, ya que va a cerrar. Pues nos podemos permitir lujo. Hasta ahora solamente daba cenas. Y decimos, hombre, pues que dé también comidas. Duplica el número de servicios que tiene, que dé desayunos, comidas y cenas, así triplica, o que ya empezamos a ser más imaginativos. Que abra como un after hour, ¿no? Que diga que abra a las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. O abierto 24 horas. Pero eso siguen siendo experiencias de vivir en el mundo real. Son horarios convencionales que tienen restaurantes, bares. Ahora, imaginad que yo le digo que solamente abra los días de luna llena. Pues ya sé, es un horario un poco menos raro. Más raro, ¿no? O que ahora solo cuando le visita a alguien que va con la camiseta del Atlético de Madrid. Joder. Pero es que eso en el mundo real no pasa, digo ya. ¿eh? Pero podría ser un horario de apertura. Aquí el horario de apertura es que el número de comensales tiene que ser un número impar o que la suma de las letras cogiendo el abecedario sume más de 314, yo qué sé. ¿De acuerdo? Nuestra experiencia de vivir en el mundo real nos lleva a replicar las mismas soluciones que nuestro cerebro ya conoce y, por lo tanto, no a las más imaginativas. Y luego la diferencia entre el ser y el poder ser, que es muy importante en la creatividad. Lo que son las cosas es: aquí son tres figuras y lo que podrían ser, pues es la imaginación a donde nos lleva. Podría ser, pues no sé, un tractor o podría ser un juego de trivia o podría ser, no sé, la cara de un payaso. Aquí tiene el gorro ese y aquí un ojo pintado de negro y el otro con un aspa. ¿Vale? Cuando nosotros intentamos buscar la creatividad, la literatura lo que nos dice es lo siguiente: dice, mira, eh, para tener una idea creativa necesitas hacer estos cuatro pasos preparación, incubación, iluminación y verificación. Muy bien. No hace falta que lo escribáis porque no sirve de nada. Esto es lo que pone la literatura. Y entonces voy y yo digo, oye, preparar un problema, yo sí sé lo que es preparar un problema, ¿no? Pensar sobre él, recoger todos los datos, mirar a ver si tenemos mayor información sobre él mismo. Ahora me sabe decir alguien qué significa incubar un problema, eso que sentarse y ponerse así con cara de esfuerzo, o porque lo que es la iluminación yo la conozco cuando viene, pero no sé cómo provocarla. Así que de los cuatro pasos, dos de ellos no puedo hacer gran cosa: incubación e iluminación. Y sobre los dos, sobre los que sí que puedo trabajar, son previamente sobre la preparación y el último sobre la verificación. Las mejores técnicas de creatividad son aquellas que nos ayudan a preparar mejor el problema. Y todo lo demás lo vamos a dejar de la mano de los ángeles. Iluminación, incubación. ¿Vale? Vamos para allá. Primera técnica de creatividad. Tormenta de ideas. Se la inventa un publicista que es Alex Osborne, creo que es en el año 35. Eh, este señor lo que dice es: Oye, para tener ideas, lo mejor es que nos reunamos en grupo. Primera condición, un grupo. Lo normal es que sea un grupo entre 6, 8 personas. Más de 8 empieza a ser complicado. Y pone dos reglas de juego: que es, a ver, se trata de generar ideas sin ningún tipo de restricción. Es decir,. Vamos a generar ideas, alguien que las vaya tomando notas, pero no se juzgan las ideas según se generan. Se espera después a tener todas ellas para verificarlas. Entonces, para mí las dos cosas importantes que, que propone como técnica de creatividad es, primero, júntate con otras personas. Esto siempre es muy interesante. ¿Por qué? Es como si estuviéramos haciendo la competición de buscar objetos redondos. Imaginad que yo eh, hago mi lista y tú haces la tuya. Y las juntamos, probablemente haya objetos que sean solapados. La copa la hemos puesto los dos, la pelota la hemos puesto los dos, pero a ti se te ha ocurrido varias cosas que a mí no. A ti se te ha ocurrido bombilla y a mí se me ha ocurrido vaso. Y a ti se te ha ocurrido planeta y a mí se me ha ocurrido, pues, no sé, eh, altavoz. ¿Vale? Con lo cual, juntos generamos mayor número de ideas. Y en ese sentido, Osborne tiene razón. Pero es que además lo que te dice es que se reúnan en vivo y en directo. Que estén juntos en la misma mesa. Con lo cual eso produce una estimulación a mayores. Imaginad que esas dos listas de objetos redondos, en vez de juntarlas cuando ya las hemos escrito, las estamos escribiendo en voz alta. Y a ti se te ocurre decir bombilla. Y entonces yo automáticamente digo bombilla. Ostras, pues lámpara. Lámpara no se me había ocurrido si yo hubiera estado solo haciendo mi lista de objetos. Se me ha ocurrido porque yo he escuchado, te he escuchado decir bombilla. Por lo tanto, la estimulación, la siembra que podemos tener de ideas de otro en nuestro cerebro es también muy eficaz. Y por eso es muy interesante que cuando nos juntemos, nos juntemos físicamente para escuchar lo que otros tienen que decir, porque eso puede producir nuevas ideas. Pero esta técnica está basada en dos cosas. Primero, en suponer que generar muchas ideas nos va a conducir a buenas ideas. Y segundo, que vamos a tener la inspiración en el momento adecuado. Porque esta técnica nos asegura que vamos a tener ideas creativas? No. ¿Cómo nos ayuda a pensar esta técnica? De ninguna manera, te dice siéntate y di lo que se te ocurra. Eso, perdonadme que os diga, para mí no es una técnica. Solo dice siéntate y a ver qué se te ocurre. Lo cual no quiere decir que no tenga valor, ¿eh? Lo que proponen, evidentemente sí. Pero es que veréis, hay muchas técnicas yo me podría inventar una que es la de las sillas rojas, que escogemos tres sillas rojas y entonces te sientas en la silla y a ver qué se te ocurre. Y vosotros dices, hombre, pues vaya técnica más virriosa. Digo, ¿eh? pues esta de brainstorming tampoco es que sea muy distinta. Porque te dice júntate con seis personas y a ver qué se te ocurre. ¿Qué ocurre con el brainstorming? Pues que como estamos muy ocupados, la mayoría de las ocasiones no tenemos tiempo para juntarnos y decimos, no, mira, vamos a hacer una cosa que es brainwriting, que es escribimos las ideas. En vez de decírnoslas, nos las escribimos. Para cuando no nos podemos juntar físicamente, puede ser interesante que por correo electrónico, a ver, tú dime a ver qué ideas se te ocurre y nos las vamos circulando y luego... Existe una técnica de brainwriting que es una cosa curiosa, es una mezcla de juntarse físicamente, pero en vez de para hablar, para escribir. A mí me parece que es un poco... no, no demasiado adecuada porque, claro, juntarse para escribir eh, se llama 635. Consiste en seis personas... Que tienen que escribir tres ideas en una hoja en cinco minutos. Entonces, pues están resolviendo un problema. Por ejemplo, pues un problema de falta de motivación en los empleados. Entonces, pues ponen tres ideas para mejorar la motivación de los empleados. Pasan los cinco minutos y entonces la hoja la tienen que pasar al compañero o compañera que tengan a la derecha. Y ellos reciben a su vez otra hoja donde el de la izquierda ha escrito sus tres ideas. Bueno, tienen otros cinco minutos para escribir de nuevo tres ideas, que tienen que ser distintas de las que ya habían escrito y distintas de las que están viendo pasan cinco minutos, pasas la hoja, recibes una con seis ideas y tienes que escribir otras tres ideas más, distintas de las que ya has visto y de las que acabas de leer. Y así en media hora, pues uno puede generar un gran volumen de información, de ideas. Vas viendo las de otros de manera que te vas estimulando. Lo que pasa es que para mí me parece que es una técnica un poco sosa porque pierdes la gracia, la chispa que tiene la interacción entre las personas. Y sin embargo es una técnica bastante utilizada. Hay otras que se denomina técnica del bloc de notas. Eh, anécdota, esta la, la he aplicado aquí en Castilla y León en un par de empresas de. bueno, en concreto en una, una empresa de construcción. No voy a dar detalles porque a lo mejor está cerca de esta casa. Cuando yo cerca es en este entorno cercano. Eh, tenían un problema y es que están viendo que la burbuja inmobiliaria se va a pinchar en el año 2006-2007 y entonces me dicen oye por qué no te acercas con nosotros al consejo de dirección eh, para ayudarnos con técnicas de creatividad a generar pues nuevas posibilidades para el negocio y te digo perfecto va a ser una reunión de cinco minutos se quedan así como diciendo juego de cinco minutos digo sí y luego vamos a tener otra de media hora dentro de 15 días vale vale no fenomenal oye sí y en cinco minutos tú crees que yo sí. no te preocupes que Llego a la reunión de cinco minutos, les digo, muy bien, señores, vais a utilizar una técnica que es la mejor, la más utilizada en Estados Unidos, mentira, eh, que se llama técnica del bloc de notas, ¿verdad? Y consiste en lo siguiente. Entonces, le doy a cada uno de ellos una agendita con un bolígrafo en plan mono y les digo, lo que tenéis que hacer es que de aquí en 15 días, cada día tenéis que escribir una idea dif diferente para vuestro negocio en una de vuestras hojas de la libretita. Cada día una idea. Dentro de 15 días nos vemos aquí y las ponemos en común, ¿vale? Vale, entendido. Digo, me han sobrado tres minutos de los cinco que dije que iba a hacer. Ven, bueno, pues ahora nos vamos a tomar un café. A los 15 días vuelvo. Bueno, ya sabéis lo que es. En España somos puntuales, pero hay alguno que lo típico es decir, oh, va, me cago en la leche y le veía ahí dónde tengo la libreta y apuntando ahí las 15 días justo, vamos, que estaba la tinta caliente, ¿no? Como digo yo. El tío va y saca 15 días, aunque sea los dos minutos antes de la reunión, ¿no? Llegamos a ver, ¿qué se os ha ocurrido? Había quien se le habían ocurrido las 15 días estrictas, había quien se le ha ocurrido más, había quien se había quedado en 12 y dice, es que no se me ha ocurrido más, y mira, ya, joder, ya a partir del viernes ya tuve problemas y ya, pues, pues es que no se me ocurre. Y en general, ¿qué pensáis que se les ha ocurrido a esta empresa? Pues se les ha ocurrido lo mismo que ha hecho Acciona, pues lo mismo se les ha ocurrido a ellos. Eh, bueno, pues si hacemos carreteras, pues, pues, pues se nos ocurre hacer carreteras en Polonia, que es más o menos lo mismo que ya haces, o sea... El resultado no es que sea especialmente creativo, si nosotros trabajamos en la edificación, pues ¿por qué no también trabajar en la concesión que luego está después, de... es decir, hago un espacio deportivo, pero luego me quedo con la concesión del uso del espacio deportivo, entonces pues me meto en la concesión de eso. ¿Y por qué no si ya que fabricamos la carretera, la concesión de gasolineras o de autopistas o de o sea, lo mismo que había hecho ACCIONA, pues eso lo habían ya estado escribiendo en sus hojitas. Bueno, quedaron encantados. Dijeron, joder, macho, es que te... esta técnica es cojonuda, porque fíjate, se nos han ocurrido... Bueno, se les han ocurrido las mismas cosas que se nos podrían haber ocurrido a cualquiera de nosotros si vamos con una hojita de papel y media hora para pensar a ver en qué cosas puede diversificar una empresa de construcción. ¿Han sido creativos? Mi respuesta es no. No. ¿Necesitaban técnica de creatividad? Probablemente no. A la vista de lo que hicieron. Es que si probablemente hubiéramos empleado creatividad de verdad, no se habrían atrevido a hacerlo. Porque les resultaría demasiado raro. Raro para su negocio. ¿Entendéis? Entonces, la gran mayoría de las veces nos vamos a encontrar con que la creatividad, las tormentas de ideas, las utilizamos simplemente para organizar el pensamiento, no para generar ideas creativas. Yo ahora he estado presente, pues no sé, a lo mejor en cientos de reuniones de, 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 de tormenta de ideas, de brainstorming. Y el resultado es. Convencional. No tienes ideas creativas con un brainstorming. Lo que tienes son muchas ideas y las organizas. Entonces ves el problema desde distintas perspectivas. Es útil, ¿eh? es muy útil. Pero no es útil para generar creatividad, para generar conceptos nuevos. O por lo menos no veo tan. No, no me parece tan inmediato que sea útil para ello. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Modificamos un poquito las técnicas. Otra de las que he tenido oportunidad de ver, además en primera mano, Campaña política. Y entonces llegan los políticos y tienen que hacer el programa, ¿no? Dicen, vamos a hacer el programa municipal. Y entonces colocan una urna y entonces eh, ponen alrededor y están poniendo en una especie de octavillas pues, sus ideas. Oye, hay que hacer un nuevo centro cívico para el barrio no sé cuántitos, que yo creo que tiene ya suficiente población, pues, pumba, lo meten en la urna. Eh, deberíamos modificar las aceras de la parte de la nuevo plan parcial de ordenación. de Y van metiendo ahí todas sus propuestas, ¿no? Cuando se quedan atascados ya y el político de turno no sabe qué hacer, pues pues coge y mira a ver dentro de la urna, saca la papeletilla correspondiente que ha escrito un compañero o compañera y entonces pues dice, ah, mira, esto qué bien, pues yo lo haría, pero lo haría, ta, 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 ta. Ay, se me ha ocurrido una idea nueva leyendo esta. Escribe una nueva octavilla y la va metiendo. Bueno, yo esto lo he visto hacer con una papelera y era, y estuve haciendo fotos incluso porque me hacía gracia, no tenían una urna, y entonces pues utilizaron una papelera. Yo, y yo decía, Joder, esto se lo mando al periódico, se lo mando al diario de Burgos y, y es portada. Partido no sé cuántitos hace su programa electoral recuperando ideas de la papelera es que era físicamente era así no tal cual eh, para qué sirve esta técnica de creatividad básicamente para organizar y ordenar ideas no para tener ideas nuevas sino para organizar las ideas que ya teníamos os dais cuenta y la gran mayoría de las técnicas de creatividad sirven para eso y no para otra cosa no para generar ideas nuevas qué ocurre pues ocurre que cuando uno se junta para tener ideas nuevas y resulta que no las tiene, pues tenemos problemas cuando sí que vamos buscando ideas nuevas. Imaginad que sois creativos de una empresa de publicidad. Pues a ellos lo que les mola es que yo les diga, oye, no, mira, si estáis atascados no, no pasa nada, vamos a, vamos a os voy a pasar por un proceso de nuevas experiencias. Entonces les haces una especie de cata guiada a ciegas donde les vendas los ojos, les estimulas los sentidos, con prueban vino, prueban espumas de no sé qué y tal, y luego, vale, venga, ahora volver y a tener ideas. Y entonces los tíos gozan y dicen, Joder, es que esto es maravilloso. En realidad lo único que has hecho ha sido despistar su cerebro un poquito. Hacerles que se entretengan y luego vuelven y... Venga, ahora sí, al tajo. A ver qué se te ha ocurrido. Ah, se me ha ocurrido. Mira, con la textura esa he, he asociado y... Bueno, bueno, pues muy bien. ¿Vale? O te llevo a hacer algo un poco diferente, ¿no? Te saco fuera de tu entorno de trabajo. Esto no suele pasar a mucho. Es decir, estoy atascado, que no se me ocurre nada. Date un paseo. En función del tipo de estimulación que tengas... Pues así volverás con más imaginación. Fijaros, si queremos ir más allá del brainstorming, ¿qué cosas hacemos? A mí me encanta esta técnica. Yo, de hecho, esta os la recomiendo, que la utilicemos siempre en primer lugar. Estamos buscando una idea creativa, no convencional. Pues vamos a hacerla aquí en directo. Lo vamos a hacer por grupitos, como de tres, cuatro personas, más o menos en las zonas en las que estáis, os juntáis como por grupillos para resolverme un problema, que es, por ejemplo, el problema que tenemos con las reuniones de trabajo de las empresas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un brainstorming en grupitos de cuatro o cinco personas, pero en vez de que vosotros me ayudéis a generar soluciones para mejorar las reuniones de trabajo, lo que quiero es que generéis soluciones para empeorar las reuniones de trabajo. Brainstorming inverso. Es decir, en vez de generar ideas para hacer que la reunión de trabajo sea más eficaz, vamos a ver qué podemos hacer para que la reunión de trabajo sea menos eficaz. ¿De acuerdo? Probamos dos minutitos, tres minutos con esta técnica de tormenta de ideas. Os ponéis como por grupos, algunos os voy a pedir que os deis la vuelta para que conforméis un grupito de trabajo, pues eso, de cuatro o cinco personas como mucho. Ponemos a ello. Necesito ideas, por favor, que alguien tome nota, porque tenemos que poner en común. ¿Sí? Repito que lo que vamos a hacer es generar ideas para estropear reuniones. Esto es muy español, ¿eh? todo se nos tiene que dar bien. Que alguien vaya tomando nota, por favor. por aquí a ver cosas que han sido que han ido saliendo por ejemplo es que todos salen a la vez. horarios horarios flexibles sin moderador sin tema das voces sentarse desordenadamente vale seguir por ahí qué qué cosas tenéis ahí seleccionadas eh, que cada uno escuche, vaya escuchando música con su MP3 eh, prohibir las duchas una semana antes de la reunión eh, llegar tarde fomentar conflictos entre las personas que participen crear subgrupos y fijar fechas de reunión diferentes para que no haya muy bien más bueno ahora mismo estáis empezando a generar soluciones para estropear las reuniones y creo que lo estáis haciendo bastante bien ¿eh? esto Está yendo, se os está dando muy bien, ¿no? Pero no olvidemos que al final nuestro objetivo era intentar buscar que las reuniones sean más eficaces. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Un minutito más para las últimas ideas, por favor, y empezamos a ver cómo solucionar el, el conflicto. ¿Qué tal vosotros que habéis planteado? Alargar la reunión, ser impuntuales, no llevar preparada el orden del día, llegar ebrio, no estar en el entorno adecuado. Excesiva carga de trabajo, falta de sintonía entre los miembros del grupo. Vale. ¿Más? más cosillas ahí para que... Va haber muchas, ¿eh? Para... Sin que... Perfecto. Vamos a ver. Ponemos en común con alguno de vuestros grupos, ¿eh? No no hace falta hacerlo con todos porque sois un grupo muy numeroso. Vamos a ver cómo haríamos ahora para rescatar de estas ideas que han sido un poco absurdas, que no tienen demasiado sentido, cómo hacemos para rescatar y generar ideas que sí que puedan ser provechosas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, nos contáis vosotros las que habéis hecho. Te pones de pie y se lo cuentas. Al... Eh, que cada uno vaya escuchando música, prohibir las duchas. Es decir, vamos con cascos, de manera que estamos todos escuchando música. Bien. Prohibir las duchas una semana antes de la reunión. Prohibir las duchas una semana antes. <laughs> Llegar tarde, fomentar conflictos, crear subgrupos, fijar fechas de reunión diferentes, prescindir del material de oficina y celebrar la reunión a oscuras. Muy bien. Perfecto. ¿Qué os ha parecido como ideas para estropear una reunión? Bien, ¿no? Bien. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. ¿Quién no ha tomado nota tú? hablar todo el mundo a la vez, dar distintas horas, no poner suficientes sillas, que no haya luz, mala temperatura, que empiecen a sonar los móviles, que cada uno se lleve a su hijo, estar todos borrachos, <laughs> drogar a la gente cada vez que hable a alguien un calambrazo y que no haya oxígeno en la sala. Que no haya oxígeno en la sala. Se acabó el problema. Muy bien. Y seguro que a vosotros os han ocurrido también más ideas imaginativas. Bueno, vamos a coger un ejemplo de este grupo con el que vais a trabajar todos vosotros y un par de ellos también de este otro equipo con el que vais a trabajar. Porque ahora lo que voy a hacer es forzar. De las dos cosas que has dicho, me ha gustado una, que es, por ejemplo, eh, llevar a los niños a la reunión, ¿vale? Y luego de las últimas que habías mencionado eran... Que no hay oxígeno, que no hay oxígeno pero eso me parece un poco heavy y, y, y poco sugerente, ¿no? estar borrachos y había también otra de drogar a la gente, no, algo así. Eh, voy a quedarme con la de dar el calambrazo. Vamos a hacer, vamos a quedarnos en plan. Entonces, atención, grupo de aquí, todos vosotros, de nuevo por grupitos, vais a tener que trabajar en ver cómo mejorar una reunión, aprovechando las ideas de llevar a niños a la reunión y o oh, la de dar calambrazos a la gente. Con esas dos ideas, que aparentemente dices, pero si es que esto sirve para empeorar la reunión, pues ahora vamos a intentar conectar los puntos, os pongo una idea sugerente para decir, a ver qué se os ocurre llevando niños a la reunión para conseguir mejorar una reunión de trabajo. ¿Entendéis el proceso? Vamos a estimularnos con qué pasaría si llevamos niños o qué pasaría si damos calambrazos a la gente cuando se porta mal, pe, pegamos un calambrazo. No tiene por qué ser una aplicación literal de esto mismo, sino que puede ser que, mira, esto me ha sugerido que podíamos tal de manera que, mira, pues, eh, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser literal. Ni tampoco podría ser directamente coger y decir, pues, mira, lo que vamos a hacer para mejorar las reuniones es no llevar niños y no dar calambrazos. Ya está. Digo, no, hombre, Eso sería demasiado parco. ¿Vale? Y vosotros, de lo que habíais dicho, a mí me ha gustado la de los cascos. La de estar aislado por los cascos y la de hacer la reunión a oscuras, que creo que también ha salido allí sin luz, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que todos estos, todos estos grupos vais a estar trabajando en cómo demonios, llevando los cascos puestos, mejoramos una reunión de trabajo. A ver qué nos sugiere. O cómo hacer una reunión a oscuras mejora la reunión de trabajo. No tenemos por qué usar las dos ideas, ¿eh? Juntas. Nos vale con una de ellas. O bueno, si se nos ocurren varias ideas a partir de una, pues estupendo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a trabajar de nuevo en grupos y aquí trabajamos con el tema de los cascos y con el tema de la oscuridad o hacer la a las reuniones oscuras y vosotros con los niños y los calambrazos. Venga, adelante. ¿Qué tal? Bueno, se nos ha ocurrido que para una reunión internacional, evidentemente, sí. podría ser estaría bien. Ser muy para, para una reunión internacional, evidentemente, necesitas traductores y tal. Y en una nacional, por forzaros un poco, porque así a lo mejor eso sale demasiado literal. Relajante para sí, el... que se ocurra sí, el... ni. Tenerla todo el tiempo, pero si la, la reunión es tensa, vamos a poner música relajante. Si vemos que se va acabando tal, de repente subimos el volumen de los cascos de manera que es que, que se acabó el tiempo de intervención, y ya no podemos hablar más, porque subimos el volumen de los cascos, no oímos al resto. Uh -huh. Un poco, un poco para moderar la reunión con los cascos. Puede servir para moderar la reunión con los cascos, más sonido, menos sonido a otros, de manera que es una manera original. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí van los tiros. ¿Qué se os está ocurriendo a vosotras? A ver. Pues crear bueno un servicio de guardería o bien un, un habitáculo donde la propia empresa puede recoger a los niños. O, si no, eh, destinar a una persona de la empresa que, eh, haciera, que hiciera el servicio de guardería, es decir, media hora. ¿Hasta qué punto eso mejora las reuniones? Porque está bien, como buena idea, pero lo que necesito es que nos ayude a mejorar las reuniones de trabajo, que ahí es donde nos, nos toca un trabajo un poco más dificilillo. Igual las, las, eh, las mujeres. Al tener este servicio se pudieran sentir menos, menos presionadas por Eso tener es. que terminar a una hora determinada y, y demás. Así que. pregunta, ¿comemos? ¿Qué a comer? Vale, estamos aquí. comer. a Andrés también. Ah, vale, pero como estás tú con el micrófono, veis que tienen cuando os gracias. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué habéis hecho? Poca cosa. <laughs> A ver, habíamos pensado que estuviésemos apartar los niños así, pero que como a veces los niños también tienen así ideas muy pues que si quieren aportar algo que lo puedan aportar. Sí, eso es. Eso es. Esa me parece más sugerente. Me parece más sugerente que la otra que a lo mejor es más. A ver, shh, ponemos en común. No necesitamos fijaros, esto es una cosa curiosa que la gente me dice, pero si hemos estado tres minutos, claro, es que no hace falta más. ¿O qué hace falta? ¿Estar media hora pensando ahí hasta que se nos acaba en las ideas. No, no. Si para generar ideas creativas no nos hace falta estar mucho tiempo. ¿Alguien de este equipo de aquí que habíamos dicho que era con cascos o a oscuras? Por ejemplo, vosotros, ¿qué, ¿qué cosas os habían ocurrido? Vamos a ver qué se les ha ocurrido a este equipo. En voz alta, por favor, para que te escuchen los demás. Eh, pues con los cascos, traductores para los idiomas y si es... Y en re reuniones nacionales, pues música relajante pues, y para moderar la... Perfecto, fijaros. Meten dos conceptos que es, ¿por qué no meter música? Para que cuando la reunión se vuelve tensa, pues bueno, tal, Cuando la reunión va a ser un poco, ponemos música previa. Ahora nos podemos olvidar de los cascos, lo podríamos utilizar con música ambiente. Y eso nos sirve para mejorar una reunión de trabajo. Dices, pues sí, podemos utilizar la música como... Un elemento para mejorar la reunión de trabajo. Incluso como elemento de moderación, que era esto segundo que estabas apuntando, ¿verdad? Tú decías, vamos a utilizar los cascos para moderar. Y entonces, cuando se acaba el tiempo del turno, subimos la música y entonces la gente ya no escucha nada más de lo que dices, porque ya están escuchando otra cosa. Podríamos utilizar el mismo símil sin necesidad de usar los cascos y tener un elemento de moderación musical, de manera que cuando se te acaba, como lo de los 59 segundos, que te meten el micrófono ¿vale? y se te acaba tu turno. ¿Alguna otra cosilla más que eso se haya ocurrido? Eh, que pudiera llegar la información por los cascos a, personalmente a cada eh, persona. Otro tipo de información por los cascos. ¿Os imagináis lo útil que podría ser estar teniendo una reunión donde de repente por los cascos te llega otra información complementaria? Por ejemplo, de la opinión que tiene el resto de gente que tienes tú. Es un poco como cuando, si habéis visto en las series policiales, están haciéndole la entrevista al malo de turno y por el pinganillo le están chivando al poli. Oye, dile, pregúntale por no sé cuánto está. Aquí te están engañando, aquí te está. ¿De acuerdo? eso nos podría servir para tener distintos canales de comunicación. Dices, bueno, no lo quiero aplicar así tal cual, lo que quiero es tener dos canales de comunicación, uno que es el racional en el que estamos discutiendo de la propuesta y otro canal que podríamos llamarle canal emocional en el cual estemos manifestando cómo son nuestros sentimientos al respecto. Pues eso es una manera de mejorar las reuniones, donde tenemos dos canales. No tiene por qué ser los cascos físicos puestos, ¿entendéis? O sea, nos ha estimulado esa idea para generar una idea creativa distinta que no se nos habría ocurrido teniendo una tormenta de ideas. A lo mejor el uso de la música para moderar sí, pero el uso de utilizar dos canales distintos de información no. Y sin embargo aquí sí se nos ha ocurrido. Directamente las ideas nos resultan al principio un poquito absurdas porque lo que hemos hecho ha sido dejar volar una cometa intentando estropear una reunión. Y luego os he forzado yo a decir, bueno, pues ahora estropeando esa reunión vamos a intentar unir los puntos para generar ideas que sí que sean creativas, que sí que sean nuevas. Para mejorar las reuniones. Porque en una tormenta de ideas normal, ¿qué me habríais dicho para mejorar una reunión? Venir a la hora, que haya orden del día, que haya un moderador, que la gente prepare los temas, eh, que no haya malos rollos, que no haya insultos, que no. Salir a la hora. O sea, las ideas normales y corrientes. Para eso no nos hace falta creatividad. ¿Os dais cuenta? Lo único que estamos haciendo es ordenar las ideas. Si queremos generar ideas creativas, sin embargo, tenemos que hacer otras cosas. A ver, ¿qué habéis dicho por aquí? En el caso de los niños y de... En el caso de los niños, poner PlayStation DS o cualquier aparato electrónico que, con el que puedan sentirse representados y jugar con ellos. Perfecto, incluso yo iría un poquito más allá. Yo digo, si tenemos que resolver un problema eh, que implica emocionalmente a la gente de la, de la organización, ¿por qué no pensar en hacer un juego que represente ese problema para ver cómo son las distintas posiciones? ¿Por qué no jugar? A intentar resolver el problema, pero variando los papeles de la gente. Me voy a algo que no es tan literal como decir, pongo PlayStation o Nintendo DS. No necesito tener eso. Juego con el concepto de juego y le saco más partido para mejorar las reuniones. ¿Me vale para todas las reuniones de trabajo? No. ¿Pero me vale para unas cuantas de un perfil muy determinado? Sí. Más ideas. Plantear una sala anexa con, con cuidador. Perfecto o poner un DVD con alguna película infantil que pueda retener su atención. Pero aquí estamos jugando con el formato multimedia y yo te podría decir, bueno, ¿por qué no vamos a representar con películas determinadas situaciones? Para el tema del cuidador que ha salido en algún otro lado, eh, hombre, mejorar directamente en las reuniones con el tema del cuidador, como que no lo veo. Es decir. Claro, para las mujeres que tienen niños y si tú tienes un cuidador y en vez de llevarles a la guardería les tienes en la empresa, pues es mejor. Pero ¿eso mejora las reuniones? No, mejora la condición de trabajo de la mujer en este caso que se haga cargo de los niños, mujer o padre, porque podría ser cualquiera de los dos para los que lo somos. Y sin embargo ahí ya me parece menos, menos, menos original. perdón, vale. Eso con los niños. El otro que teníais vosotros era los calambrazos. ¿Alguno ha sugerido algo con los calambrazos? Sí, vosotros, ¿qué tenéis? Estimular y motivar que no reciban el castigo. Por el motivo que fuere. Esto es como lo del perro de Pablo. Que claro. Que pues le damos ahí. Es decir, si el moderador lo que hace es activa distintos tipos de calambazos. Hombre, eso físicamente probablemente no nos lo permitan hacer. De, de, momento, no de, momento, de momento ya hemos planteado algo que si no se puede hacer tienes que buscar una solución que justifique. Pero fíjate que nos gusta esa visión de moderación donde físicamente uno pueda sentir que, ostras, que estás, estás hablando demasiado, ¿vale? Y eso se podría intentar reproducir. No hace falta que sea físicamente un calambrazo, sino que tú físicamente sepas que, tal, podríamos jugar con la temperatura de la silla, podríamos jugar con 50.000 cosas, ¿vale? Para que notes, incluso que cambie el color de la zona de la mesa donde estás para decir, se ha acabado tu turno. Que es como físicamente indican que se te acaba tu turno cuando estás en el 59 segundos. ¿Entendéis? Nosotros es lo que habíamos planteado era que de inicio ya sabías que tenías el calambrazo. O sea, de inicio sabes que te va a tocar el calambrazo. Lo que se ha planteado es que si tú en la reunión tienes el calambrazo, por lo tanto lo que tú estás haciendo es. Pero tu partes de una base. Te van a dar un calambrazo. El calambrazo te le van a dar, pero claro. ¿cuándo? ¿O qué? <laughs> No es literal lo que, lo que tenemos que coger, es decir, para, para buscarle la potencia a la solución, no hace falta que te cojas tal cual lo que habías generado en el primer turno, que era el Brainstorming inverso. No necesitas que sea literal y decir, pues me quedo con esto, tiene que ser sugerente. ¿Me entiendes? O sea, no tengo por qué coger literalmente que tiene que ser un calambrazo y si no es calambrazo, pues no vale. No, lo que estoy es jugando con el concepto de qué es lo que me implica a mí el calambrazo. El calambrazo significa una sensación física. ¿Y para qué me puede servir a mí una sensación física para mejorar una reunión? ¿Entendéis? Juego al metaconcepto para sugerirme cosas que de otra manera en el brainstorming normal no se me habrían ocurrido, porque se me habría ocurrido el de preparar la reunión, llevar un orden del día, que alguien modere, entendéis? Entonces no tenemos que coger literalmente lo que hemos dicho y aplicarlo, sino es es un poco más sutil. Y esa es la potencia que tienen estas herramientas, que te dan soluciones imaginativas de una manera mucho más rápida y muy diferente que una tormenta de ideas. En la IOMI I de Castellón, en la Universidad de muy I, hicimos unos estudios para ver cómo mejorar las tormentas de ideas convencionales. Y entonces nos llevamos una gran sorpresa. Lo hicimos con varios estudiantes de, de cursos de ingeniería. Eh, cogíamos varios grupos que tenían que generar volumen de ideas y lo único que contábamos era el número de ideas que generaban. A un grupo le poníamos a pensar tal cual, decir, venga, va, brainstorming, ya. A otros les poníamos a hacer un ejercicio de calentamiento previo que solía ser uno de estos tres que probablemente os suenen, a algunos les decíamos, a ver, recordad objetos redondos, y entonces tenían que hacer un calentamiento diciendo recordando objetos redondos, a otros les decíamos, a ver qué podéis hacer con un ladrillo, y a otros les decíamos, hay una niña en una habitación, a un cofre y a ver qué encuentra dentro del cofre. Esos eran ejercicios de calentamiento previos para después tener una tormenta de ideas. Los que hacían ejercicio de calentamiento previo tenían mucho más volumen de ideas y más riqueza de ideas que los que se ponían directamente a pelo. Y los que ganaban de calle era un tercer grupo al cual, antes de empezar, lo que les dejábamos eran cacharritos encima de la mesa. Había piezas de Lego, había globos, había, no sé, cosas para jugar. Y lo que tenían era que jugar, intercambiarse los objetos que había, o sea, hacer una serie de dinámicas de jugueteo, de tocar cosas, y luego, una, dos, tres, ponerse a pensar. Y esos eran los que de largo daban soluciones más imaginativas y mayor número de ideas. Entonces, claro, eso. A mí me llevó a... A darme cuenta de que en realidad las técnicas de creatividad no tienen tanto en cuenta la preparación que necesitamos para poder llegar a hacer esa conexión entre los puntos, al menos desde el punto de vista de brainstorming normal. Si voy a estas técnicas que son más inducidas, podemos encontrarnos también ese, ese, reproducir ese tipo de situaciones con menos preparación. En cinco minutos somos capaces de dar soluciones imaginativas que de otra manera nos implicarían una tormenta de ideas de casi media hora con una preparación previa estimulando a la gente. Entonces, nos ha, hay mucho que aprender todavía en esto de las, de las técnicas de creatividad. Otra de las técnicas que suelo utilizar mucho es la de la idea disparatada. Es una variante muy parecida a la, de, a la del brainstorming inverso. Se trata de una tormenta de ideas donde solamente se aceptan ideas disparatadas. Entonces, imaginad que estamos resolviendo el problema de la falta de motivación de la gente que tiene cincuenta y tantos años en una factoría tradicional. Y, entonces, pues, digo, bueno, muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para motivarles podríamos. Digo, no, no. Vamos a hacer un, una tormenta de ideas donde solamente caben ideas disparatadas. Y entonces, pues a la gente se le ocurren cosas, de decir, pues que vengan desnudos, les invitamos a un puticlub, no sé cuántitos tal, y dices, joder, ideas disparatadas. Claro, esas ideas disparatadas no las puedes aplicar tal cual. ¿Qué te toca hacer después? Te toca hacer algo parecido a lo que hemos hecho con el brainstorming inverso. Volver a recuperar el hilo de esa cometa que has dejado ir para ver si te trae una solución realista que puedas aplicar hoy. La ventaja tanto de la idea disparatada como del brainstorming inverso es que la gente se lo pasa bien. Sí, porque dicen chorradas, nos permitimos decir chorradas y no pasa nada. Dices joder, es que es más, si no dices una chorrada, se te quedan todos mirando como diciendo, ay, pues podríamos darles, organizarles un viaje. Eso es una idea disparatada. Bueno, al Caribe. Uh. ¿Vale? Entonces, la gente en un entorno de juego y más distendido, pues responde con más distensión. Y por lo tanto nos permitimos más. Lo que estamos haciendo es permitir a nuestro cerebro que diga cosas sin que pase nada. Y eso es importante. Más cosas que hacemos. Bueno, últimamente estoy planteándome empezar a dibujar más. Yo dibujo fatal, la verdad. No tengo, no tengo demasiada habilidad. Eh, y para determinados tipos de conceptos lo que estamos haciendo es dibujar el concepto. Bueno, hay quien... Esto lo hacíamos para un tema unos ejercicios de unas vacas. Podemos hacer también como cuando éramos pequeños en el colegio y hacíamos ese periódico donde recortábamos cosas. En definitiva, tiene que ser algo donde hagamos y no solo hablemos y escribamos. Eh, y lo más potente que, que yo he visto ha sido hacer cosas que sean pues, un poquito distintas. Fijaros, aquí estamos en varias reuniones donde estamos haciendo distintos ejercicios dentro de una, de una tormenta de ideas, ¿no? Aquí tienen que hacer una serie de ejercicios que es hinchar los globos con un determinado diámetro. O sea, separa la tormenta de ideas y de repente llega un ejercicio que es: a ver, tenéis tres minutos para hinchar tantos globos y entonces se pone el equipo a trabajar, a hacer una cosa, despistamos a su cerebro para hacer. Aquí están jugando con unas cartas, es un juego de, de habilidad y de rapidez que les exige concentración, se están olvidando que están generando ideas. Estoy despistando su cerebro. En otros casos tienen que, tienen que hacer un dibujo colaborativo, donde cada uno hace una parte. Es una especie como de cadáver exquisito, eh, no sé si lo conocéis, es una técnica de escritura de una novela, donde uno pone una frase, otro pone otra frase, otro pone otra frase, todo pone otra frase. Ese cadáver exquisito hecho en dibujos. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el comportamiento de las tormentas de ideas. La mejor consultora del mundo a la hora de desarrollar cacharritos electrónicos, que se llama IDEO, lo que venden son unas cajoneras que son estas de aquí, en las cuales sus diseñadores lo que hacen es abrir cuando se quedan atascados y sacan cacharrillos que tienen aquí, pues una pila, unos trozos de, de cosas que han sobrado de prototipos anteriores y con eso miran a ver qué les estimula para poder dar respuesta a los problemas que estén intentando dar solución. De hecho, algo parecido, pero con piezas de Lego pues lo solemos hacer cuando el problema es un problema de, de crear conceptos o de crear situaciones empresariales. Esto, por ejemplo, es el consejo de dirección de una empresa. Eh, están planteándose, un, es un momento difícil, un momento de crisis, y entonces lo que tienen que ver es, primero, si están de acuerdo en ver cómo está la organización. En vez de explicárselo con palabras y crear una historia, lo que están haciendo es crear una historia con piececitas de ego. Y entonces aquí tenéis a la directora de recursos humanos, que es la que veis aquí a la derecha, que ha que ha planteado su historia con piezas y se la está explicando al resto y es una historia que tiene distintos protagonistas y demás y allí tenemos al de operaciones y a la izquierda tenemos a la responsable de administración y de finanzas y así cada uno de ellos ha representado su empresa diréis bueno y, y esta qué ventaja tiene respecto a contárselo es decir a que escriban una redacción y luego se cuenten o simplemente a que se lo cuenten directamente pues eh, os sorprendería ver la riqueza que tiene el que uno juegue con esas piezas de lego Simbólicamente lo que estás haciendo es planteártelo con una cierta distancia y quizás con una mente muy más, más de niño, más infantil. Pero implícitamente estás cargando de información tu mensaje, mientras que en un relate se, se pierden esos pequeños matices. Os pongo un ejemplo. Esto he hecho no con, con gente de dirección, sino con... Esto es un chaval que trabaja en una empresa de informática de aquí de nuestra región, de Salamanca. Eh, Estaban en problemas la empresa porque no están consiguiendo que el personal pues se mantenga determinado tiempo, es decir, hay demasiada rotación. Y entonces les plantearon bueno, que, dónde estaba el problema. Y entonces lo que hice yo fue que la gente que estaba trabajando para estos jefes pues, representaran cuál era cómo veían ellos el problema de la empresa. Entonces, esto fue lo que representó uno de los grupos. Fijaros, los cuatro socios, encima de un pedestal, cada uno de ellos en una esquina. Dos de ellos parece que están aportando ideas, pero en sentidos contrapuestos. Esto explicarlo no resulta nada fácil. Jugueteando con las piezas del Lego, pues la gente que tenía debajo se atrevió a hacer esa representación. Si se lo hubiéramos explicado de palabra, no habría tenido el mismo efecto que enseñarles esto. Y decirle, mira, os ven así. Y así detectas gráficamente, implícitamente, con la metáfora que supone la construcción, que hay un problema. Entonces, a la hora de resolver determinados problemas y si estamos buscando la creatividad, entre comillas, podemos hacer el uso de este tipo de juegos. Yo les, les utilizo más para la parte previa, para la concepción de decir, bueno, ¿cómo estamos? Para esa preparación del problema a partir de la cual genera soluciones pero lo podemos generar en el momento en el que queremos construir una solución lo que podemos hacer es, por ejemplo con lo que hicieron estos otros, aquí es una empresa de informática que está intentando diversificarse y cada grupo pues ha creado distintos conceptos, por ejemplo, estos en plastilina, o sea, en vez de contarme qué era lo que había que hacer, lo que tenían que hacer era un prototipo en plastilina y decir, mira, lo que queremos es vender software como si fuera una caja de herramientas, donde vendemos este software que es el taladro, esto otro que son las tenazas, esto otro que es tal, donde cada uno pueda escoger sus herramientas otros habían ideado el servicio de PISA a domicilio entonces decían, no, nosotros software a domicilio y vendemos solo por porciones. De eso, no vendemos paquete completo, sino por uso. En fin, conceptos que eran más o menos sencillos, pero que lo que tenían que hacer era representarlos. Ventajas que puede tener, de nuevo, la sutileza de muchos mensajes y metáforas ocultos que espolean la imaginación para poder presentar una solución que sea diferente en el mercado. Esto también es una empresa de diseño de productos y de páginas web, curiosamente. Entonces, en su entrada tienen esto, que son dos estanterías de Ikea llenas de productos que están organizados por colores. Son productos de, de, de limpieza, droguería, alimentación, pero aquí veis los blancos, los verdes, los azules, los rojos, los amarillos. Cualquier persona que entra en la empresa tiene que coger tres productos. De donde quiera, ¿eh? Además, da igual que estantería. Eso sí, toman buena nota de qué producto has cogido, de qué color es y de qué estantería lo has cogido. Y vosotros diréis, bueno, ¿y eso? Realmente a ellos no les sirve nada más que para saber si hay algún color que es preferido por la gente. Si cuando tengan que hacer algún lineal de un supermercado, escoger qué estanterías, pero vamos, ya os digo yo que claramente de esta de aquí abajo se escoge menos y de la arriba también se escoge menos. Y estas que están más a mano se escoge más. De las del centro se escoge más que de los de los extremos. No os voy a revelar ninguna tontería. Es decir, lo podemos ver cambiando de colores por ver si es el color o si es la posición dentro de la estantería. Ahora, lo sugerente y lo curioso es que cuando se quedan atascados, insisto, un desarrollador de páginas web o un diseñador de, 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 de páginas web que tiene que hacer una parte de diseño y dice, Joder, me he quedado atascado con el logotipo y no sé qué de esta presentación de esta web, lo que hace es bajar aquí abajo y coge tres objetos y se los sube a ver qué le sugieren. E intenta conectar los puntos, como hemos hecho antes. Coger un objeto y decir, bueno, a ver, con esto qué puedo hacer y cómo me puede ayudar a mejorar el problema sobre el que estoy trabajando. Si nos vamos a las técnicas de asociación inducida, la que es más potente es esta de aquí, Scamper. Veréis, Scamper consiste en buscar tormentas de ideas específicas para sustituir, combinar, adaptar, modificar, destinar para otros usos, eliminar o reordenar lo que estemos eh, intentando buscar solución. Por ejemplo, imaginad que yo quiero hacer un reloj de pulsera. Y entonces digo, a ver, vamos a hacer una tormenta de ideas para ver cómo podemos idear un nuevo reloj de pulsera. Y se nos ocurrirían algunas cosas curiosas. Pero es mucho más potente si yo por grupos os digo, vosotros vais a pensar en qué podemos sustituir del reloj de pulsera. Y entonces me vais a dar ideas para sustituir cosas. Sustituimos las manecillas por un sistema de digital. Sustituimos la correa por un sistema de adhesivo. Sustituimos ¿vale? la pila por un sistema mecánico que... Otros pueden estar trabajando sobre combinar, vamos a combinar la función reloj con la función radio, o vamos a combinar la función reloj con la función altímetro, ¿no? ¿de acuerdo? Otros pueden decir adaptar, pues vamos a, a combinar el reloj para que pueda ser adaptable para, por ejemplo, condiciones de baja luminosidad, o para cuando estás a oscuras es que se pueda ver, o para si eres ciego, o modificarlo, o destinarlo para otros usos, o eliminar cosas del reloj, o reordenar. Es una técnica bastante potente que yo suelo recomendar. No recomiendo hacer un, una tormenta de ideas tal cual, recomiendo hacer una tormenta de ideas guiada, por ejemplo, con esto. Si estamos hablando de desarrollo de productos, es bastante potente. Con servicios funciona, pero no tan bien. ¿Vale? Os decía al principio de la mañana, digo, oye, ¿podríamos hacer 50.000 yogures distintos de los que había en el mercado? Sí. ¿Con qué técnica? Con la del análisis morfológico de Zwick. Es, es un suizo físico que lo que hizo fue, bueno, vamos a desplegar en categorías nuestro problema. Si yo quiero hacer un yogur... El yogur se compone de envase, de contenido, de sabor, de textura, de etiqueta. Entonces yo puedo coger y decir, bueno, sobre el envase puedo trabajar sobre la forma del envase. ¿Qué formas hay para poder hacer un envase de yogur? Y aquí ya empezamos a tener problemas, porque si pensamos en los envases que ya existen, lo que se nos van a ocurrir son formas de vasito, con más o menos gracia. Bueno, lo que hay que pensar es... Posibles formas de envase. No para un yogur, sino posibles formas de envase. ¿Cuántas formas diferentes podríamos hacer? Infinitas realmente. Podríamos hacer una forma de esfera, una forma de pirámide, pirámide truncadra, de dodecaedro, de, de, de forma irregular, con forma de jarrón, con forma de... No estamos pensando en formas de envases de yogur. Porque eso nos limitaría a pensar en las que ya existen, sino vamos a pensar en formas de envase distintos. ¿Y de qué materiales podríamos hacer ese envase? De nuevo, si pensamos en los envases de ahora, encontramos que hay plástico PET, cristal, en las cuajadas puede ser un envase cerámico, pero ¿por qué no pensar en hormigón, en papel, en madera, en gas, en líquidos, en geles, como materiales de esos envases? Y si pensamos en tamaños, y si pensamos en. Y estamos hablando solo del aspecto, en formas de etiquetarlo y en colores para ese envase. Podemos crear un montón de productos distintos simplemente por combinatoria. 20 formas distintas multiplicado por 20 colores distintos, multiplicado por 20 tamaños distintos, multiplicado solo con los envases. Ya hemos conseguido hacer más de 400.000 posibilidades. Solo con los envases. Y si nos vamos al contenido y hablamos de sabores insisto no habría que pensar en los sabores del yogur sino en sabores potenciales que podríamos darle y en colores potenciales y en funcionalidades si lo queremos que sea pues para bajar el colesterol o para generar otro tipo de sensaciones en el cuerpo que tengan tauritina para que sea el equivalente al red bull pero en yogur o formas de presentación distintos, las posibilidades se multiplican y entonces tendremos un problema os acordáis que pauli decía bueno, la mejor manera de tener una buena idea es tener muchísimas ideas. El problema es que con el análisis morfológico, como te descuides un poco, lo fácil es que generes varios trillones de posibilidades. Trillones de posibilidades significa que a razón de enunciar una por segundo, una posibilidad, es decir, un yogur de chorizo que tengo con la envase de madera y la tapa de plástico. En un segundo, enunciar cada tipo de, de yogur distinto que hemos configurado, tardaríamos del orden de pff, 38 veces la edad del universo. 38 veces la edad del universo, mencionando sin parar, sábados y domingos incluidos, 24 horas al día, solo mencionar las posibilidades a razón de una por segundo. Es decir, no tendríamos tiempo material para poder enunciar las posibilidades, no os digo seleccionarlas. Entonces, el problema no está en generar mucho volumen de información o mucho volumen de ideas, porque eso lo podemos hacer fácil. El problema está en cómo encontrar de aquí la idea que tiene sentido en el mercado. Y para eso, este tipo de, de, de técnicas de combinatoria a mí me parece que son sugerentes cuando uno se queda atascado, pero peligrosas desde el punto de vista de la realización práctica. Porque por generar muchísimas ideas generamos muchísimas demasiadas. Y entonces a lo mejor es más sugerente utilizar unas técnicas como las que hemos visto antes. Termino con alguna de las últimas y nos vamos a hacemos la pausa para tomarnos el cafelito. Y por cierto, me han mencionado que tenemos ahí, cortesía de PepsiCo, que yo creo que es uno de los que patrocinan esto, una serie de bolsitas con patatas fritas y otro tipo de, de cosillas para que nos entretengan estos 15-20 minutos que vamos a tener. Una de las técnicas que suelo utilizar también es la, bueno, en este caso la he llamado la ley de la que es buscar adjetivos que empiecen por A que me ayuden a resolver un problema. Entonces, recuerdo que, y esto es, esto es una experiencia real. Estaba en Castellón eh, haciendo este taller con empresas de comercio y entonces dijimos, bueno, vamos a ver, ¿qué problema tienes? Entonces nos venía uno que tenía una empresa de pinturas, de comercio, de pintura tradicional de barrio y tenía el problema de que, bueno, pues la gente con la crisis de la construcción ya no le compran tanta pintura y la gente no rehabilita tanto su casa y claro, pues es que a ver qué, qué podía hacer. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a ayudarle a los demás diciéndole cómo tiene que tener su comercio con adjetivos que empiecen por A. ¿Qué le sugeriríais vosotros? Que empiece por A. Su comercio debería ser A. A. Asombroso. Vale. <laughs> Alucinante. Bien. Accesible. Amplio. Atípico. Muy bien, muy bien. Estáis sugiriendo ahí cosas distintas. Hubo alguien que dijo apestoso. Porque, claro... Todos estamos pensando en palabras que empiecen por A, pero que sean buenas. Amplio, amable, atento, abierto. O sea, una cosa, pues, lo que tiene que ser un comercio. Pero cuando dijo alguien apestoso, y todos nos echamos a reír como diciendo, hombre, hombre, tal. Bueno, pues yo lo que hice fue hacer como hemos hecho antes con el Ministerio Inverso. decir, oye, vamos a ver qué filón tiene esto. Y entonces empezamos a trabajar con el tema de que las pinturas tienen olores. ¿Y por qué no hacer un comercio de pinturas sin olores? o de pinturas con olores pero que no sean con olor a pintura. Bueno, pues el tío, dicho y hecho, tiene siete tiendas hoy, siete tiendas, especializada en pinturas con olor y pinturas sin olor. E incluso está pensando en una línea distinta de producto donde, en colaboración con una de las grandes empresas de pintura de este país, está trabajando en pinturas sin aditivo químico para la gente que es más sensible a los, a los productos químicos y les producen alergias y demás. Entonces, el tío con un apestoso que era simplemente una sugerencia, le dio una idea de negocio con la cual ahora mismo le va bien, incluso en época de crisis, donde tú puedes pintar de rosa una habitación y que además huela a chicle, de manera que te puedes meter en la habitación rosa y huele a chicle y dices ostras, o verde y huele a menta, o amarillo y huele a limón. Sugerente. Más cosas que podíamos hacer. Lo mismo con el diccionario. Abrir al azar y a ver qué nos sugiere esa palabra. De nuevo, es volver a conectar los puntos. O utilizar la, la, los ejemplos de la naturaleza, la biomimética, para responder a los problemas que nosotros tenemos. Vale mejor para el desarrollo de productos. Aquí, la verdad es que la naturaleza ha sido sabia. Hay dos ejemplos muy buenos y es que, que suelo contar mucho. Eh, el problema del tren bala eh, japonés y era que tenía forma de bala y cada vez que entraba en un túnel pegaba un petardazo, porque la diferencia de presión del aire expandiéndose alrededor del tren a cuando lo metes dentro de un tubo, que es el túnel, pues pegaba unos petardazos a la entrada y a la salida. Son dos bang que se oían mucho en los alrededores. Para disminuir ese, ese golpe de sonido, lo que hicieron fue encomendárselo a un ingeniero que resulta que también era ornitólogo. Y lo que hizo, lo que hizo fue ponerse a pensar a ver cómo demonios los pájaros resuelven esto y se fijó en el martín pescador que es capaz de meterse en un medio aire a otro medio agua con un mínimo de salpicadura y lo que hizo fue reproducir el pico del martín pescador nosotros en el ave tenemos pico pato que es la versión española de lo que hacen en el tren bala japonés, que va mucho más rápido que los nuestros, que llega casi a los 400 km hora que tienen un, un pico muchísimo más afilado. ¿no? Entonces, ahí veis un ejemplo de cómo copiando de la naturaleza podemos crear soluciones creativas para problemas de ingeniería. Y en general a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con analogías. Por ejemplo, uh, este conjunto de cartas uh, sirve para estimularte visualmente. Estás atascado con un problema y dices, es que no se me ocurre nada. Pues coges y escoges una de estas cartas y a ver qué te sugiere. Pues el bulldog que tienes aquí, o el Dalai Lama que está aquí, o un cielo con nubes que está aquí. Lo que estás intentando es hacer que tu cerebro conecte los puntos, intente buscar asociaciones, busque similitudes, cosas más literales y menos literales. Pero si estás atascado no tienes problema. Aquí tienes cosas para estimularte visualmente. Yo siempre digo que lo mejor es ir a la peluquería. ¿Os acordáis de la empresa de construcción que, a la cual le regalé eh, unas... Eh, Libretitas de notas, el blog de notas, para que tomaran idea. Bueno, pues hubo otra que era un poco más osada que me dijo: Mira, eh, nos hemos enterado de que has hecho ese trabajo para esta empresa, queremos que vengas aquí, pero no nos puedes hacer lo mismo, porque la libreta de notas ya se lo saben. Digo, vale, muy bien, pues vamos a hacer lo siguiente: va a durar cinco minutos la reunión, pero va a ser fuera de vuestras instalaciones y dentro de quince días nos vemos y va a durar media hora. Dicen, vale, vale, venga, vamos. Y la reunión la tuvimos debajo de sus instalaciones, que había un kiosco, y entonces a cada uno de los miembros del consejo de dirección le compré una revista. A los que eran más imaginativos, les ordené, eh, un poco como he hecho con vosotros, a los que se suponía que eran más imaginativos, pues les di revistas más jodidas. A los que tenían menos imaginación, puedes encontrar una idea de negocio. A veces literalmente. Y otras, pues estimulándote, diciendo, caray, esta página. Entonces, a los menos creativos, les daba el cuo, el muy interesante. Y a los más creativos, pues fui un poco cabroncete, y entonces les di... Jara y Sedal, una revista de caza, eh, tuvo mucho éxito más que el Jean, una de sí de gente forzuda que, con músculos que yo no sabía ni que existían. Y entonces tenían que encontrar tres ideas de negocio, cada uno de ellos, en 15 días. Bueno, maravilloso. Encontraron ideas de negocio súper originales. No se parecía para nada a ACCIONA, ni se parecía para nada a lo que habían encontrado la gente que había escrito en el blog de notas. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que a pesar de la creatividad genial que habían tenido con esas ideas, se habían quedado con conceptos como, por ejemplo, caray, nosotros sabemos hoy hacer carreteras, pero la tendencia natural que va a ser, pues voy a seguir haciendo carreteras y si no puedo hacerlas en España, pues me voy a Polonia, o me voy a Francia, o me voy a Estados Unidos, digo, hombre, pero eso es más o menos lo mismo. No, esto se había ido al concepto que había por debajo y entonces alguno había pensado, oye, nosotros lo que somos buenos somos en gestionar equipos que están deslocalizados, que son capaces de. de cumplir un presupuesto, cumplir un plazo de tiempo y esto puede ser muy útil para tal y tal otro sector que no tiene que ver con la construcción. ¿Por qué no replicamos eso que sabemos hacer? Mm, eran respuestas, a lo mejor, si me apuréis, demasiado osadas y el problema que hubo fue que la organización no tuvo valor para aceptarlas. Así que lo que hicieron fue copiar lo que habían hecho los del blog de notas y más o menos han ido copiando la estrategia. Siguen haciendo lo mismo que hace Acciona, que para eso no hacía falta creatividad. ¿Veis? Termino con las últimas... Técnicas de creatividad. Veréis. Hay una que es muy buena. A mí me encanta porque esta es: con pocas ideas ya vamos directamente al meollo del asunto para generar ideas creativas, no convencionales. Que es romper las reglas. Todo negocio tiene una serie de reglas no escritas que se cumplen, no sabemos muy bien por qué. Por ejemplo, en el caso de los hoteles hay una regla no escrita que a mí siempre me fastida mucho: que es eso de que tenemos que salir a las 12 del mediodía del día siguiente. Te vas de boda, de bautizo, comunión. Los que sois más jóvenes de farro, de fiesta, por ahí. Y resulta que, claro, es, ostras, si es que he llegado ahora y pff, dentro de dos horas me voy a tener que ir a empezar a hacer la maleta y marcharme, mm, vaya rollo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen los hoteles? Porque tienen que limpiar, ¿no? ¿Y qué hace la señora de la limpieza a las 8 de la mañana dando la lata si tiene que limpiar a partir de las 12? Es mentira. Los hoteles se van limpiando a lo largo del día, básicamente por las mañanas, pero tienen gente de limpieza que limpia todo el día. Y todos los hoteles que yo conozco tienen ordenador en la recepción que pueden programar la limpieza. Simplemente lo único que necesitan saber es cuándo me voy a marchar yo. Oye, entro a las 6 de la tarde, ¿cuándo me voy a marchar? Pues a las 5 de la tarde del día siguiente. Voy a estar menos de un día, por lo tanto, tarifa de un día. Es una cuestión de organización. ¿Sí? sí de de 8 a 3... Organización. Organización. Insisto. Organización. Es que, a ver... Un domingo, tú me dices, no, es que el horario del trabajador es a las 8. Bueno, salvo que pactemos que el horario del trabajador empieza a las 10 de la mañana. Tú me dices, es que hacer un horario flexible, y digo, bueno, no te digo un horario flexible, te digo que con las estadísticas que yo tengo del comportamiento de los clientes los domingos, a las 8 de la mañana no hay que limpiar, porque no se van. Se están yendo casi todos a partir de estas horas. Organización. Pero bueno, esto es, esto es una cuestión. Hay hoteles que lo están haciendo y te lo ofrecen ya. A lo que voy es a que hay reglas no escritas que se cumplen, no sabemos muy bien por qué. Entonces, imaginémonos otras reglas no escritas de un hotel. Por ejemplo, un hotel casi siempre tiene... ¿Qué cosas tiene un hotel? Dices, pues, no sé, un hotel tiene recepción. Pues un hotel sin recepción. Ya les hay. Hace 10 años, si hubiéramos hecho este ejercicio, estaríamos pensando en un concepto de hotel que no tiene recepción. Que vas ahí con tu tarjeta de crédito, pling, tu tarjeta de crédito sirve para abrir la habitación. O si acaso te dan una nueva también, una tarjeta, donde automáticamente, sin necesidad de ver recepcionistas, ya te puedes ir al hotel y abrirlo. Más cosas que tiene un hotel. Un hotel tiene, no sé, eh, servicio de habitaciones. Pues vamos a hacer un hotel sin servicio de habitaciones. O un hotel tiene cafetería. No, hotel sin cafetería, solo alojamiento. O un hotel tiene servicio de limpieza. Y algunos ya aquí empezamos a temblar y decir, ostras, un hotel sin servicio de limpieza. Bueno. Pero eso se nos, puede, nos puede sugerir cosas que a lo mejor no son tan literales, como por ejemplo el hecho de que en función, por ejemplo, para una estancia prolongada, ¿necesitas que te hagamos la habitación todos los días? No, cada dos días. ¿Vale? te sale más barato. O a ver cuánto has ensuciado mucho, pues entonces tarifa estándar, poco, un poco más barato. Por ejemplo. ¿Y un hotel sin camas? ¿Y un hotel sin habitaciones? Bueno, eso se llamaba camping antes, pero ¿y un hotel donde las habitaciones no están en el mismo edificio donde vas a la recepción, que están todos ahí encima, y dice, no, ¿la habitación que quiere cuál es? ¿La del puerto? ¿La de la zona de montaña de la ciudad? ¿O la del barrio interior? ¿Entendéis? O sea, aquí directamente lo que vamos es a ver reglas no escritas para irlas a romper. Para irlas a romper. ¿De acuerdo? Con lo cual, con pocos intentos estamos generando soluciones creativas a problemas de los que tenemos convencionalmente. Bueno, paramos aquí porque si no se nos va a ir un poquitín de tiempo. A la vuelta hablamos de liderazgo, de gestión de equipos y hacemos el remate de la parte de creatividad. ¿Vale? Yo creo que no hace falta. Epílogo de la, de la primera parte en lo que van llegando nuestros compis de, de la cafetería. Bueno, para mí, eh, que me metí en el mundo de la creatividad un poco de casualidad por la puerta trasera, porque no era especialista, pero que a lo largo de estos cuatro últimos años pues, me ha tocado dar formación como a 2.500 personas en el campo de la creatividad y sin quererlo te conviertes en experto, de un tema del cual, pues... Me reconozco exactamente igual que cualquiera de vosotros. Eh, tengo claro que la creatividad es una cuestión de actitud, que de las metodologías o de las técnicas de creatividad hay mucha literatura, pero poca chicha, que en realidad hay algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a conseguir generar ideas creativas de manera fácil, y lo que tenemos que saber son dos cosas. Primero, aprender a conocernos a nosotros mismos y saber con cuáles de esas técnicas nos encontramos más cómodos, si haciéndonos estimulaciones visuales, o generando ideas escritas en un papel, o trabajando con piezas de Lego, porque hay de todo, y a partir de ellas, eh, a partir de ese conocimiento de uno mismo y de las posibilidades de las técnicas, empezar a trabajar. Y yo mi intención siempre es que me gustan más las técnicas que me ayudan a pensar en direcciones concretas. Y no sé si es una cuestión personal, que lo digo porque a mí me funciona bien. Y suelo recomendar que esas sean las técnicas que utilicéis. Desde las más abiertas que veíamos, como era el brainstorming inverso, pero ya implícitamente os digo, pensad en cómo estropear una reunión, o sea, pensad en cómo estropear el problema en vez de solucionarlo. A las de eh, técnicas inducidas tipo scamper, de a ver qué cosas podemos sustituir aquí, qué cosas podemos modificar, qué cosas podemos destinar para otros usos. Eh, esas herramientas nos sirven para que nuestro cerebro se concentre en tareas muy específicas y eso lo sabe hacer muy bien. Muy bien. Por lo tanto, resulta una forma natural de hacer que nuestro cerebro se enfoque y consiga resultados interesantes en el, en el campo de la creatividad. Bueno, pues visto esto, vamos con el segundo módulo que no tiene mucho que ver con el primero y que habla de liderazgo y de gestión. Eh, en el título lo hemos dejado así: liderazgo y gestión, pero entiendo que es gestión de personas. Entonces, bueno, pues aquí también pasa por contaros una experiencia personal. Experiencia personal que debo decir que yo en mi ámbito profesional he tenido eh, pocos trabajos el primero en el que me tuve que ver con con la dirección de las personas éramos cuatro socios una empresa pequeñita pero teníamos que gestionar a mucha gente sobre todo en verano yo creo que llegamos a gestionar como a unas 400, 500 personas a lo mejor en algún pico pudieron llegar a ser 1000 y ahí me fue bien como jefe me fue bien. Lo que tenía que hacer mi trabajo era organizar el trabajo de los demás y decirles dónde tenían que irse y qué tenían que hacer. Después me hicieron director de una empresa de consultoría aquí en Castilla y León y tuve que dirigir un equipo de 10 personas. Casi todos, bueno, todos ellos, todas ellas también porque había eran más chicas que chicos titulados superiores y ahí fracasé estrepitosamente. Y ahora estoy en una vida posterior intentando redimirme de los errores del pasado. Cuando digo fracasé estrepitosamente, ¿qué pasó? Pues que como todo universitario, me imagino que la mayoría de vosotros lo sois, tenemos una concepción de cómo tenemos que mandar a otros que es, vamos a decir, eh, muy dialogante, muy blanda, muy de entender la postura del otro. Y no sabemos ser duros o centrarnos en los objetivos cuando hay que hacerlo. Y por lo tanto, pues dejamos escapar muchas veces vivo el toro, como se suele decir. No rematamos. Y eso me pasó. Me pasó que yo empecé a utilizar el liderazgo de una manera, pues eso, muy suave, muy de ponerme en el lugar del otro, a de ver, pues qué es lo que pasa, vamos a hablarlo entre todos. Y cuando tuvimos problemas no supe dar respuesta como líder del grupo, que se suponía que era. Entonces mi aproximación al liderazgo ha sido un poco a tropezones. Y eso me obligó a estudiar, a ver qué respuestas se daban, tanto en la literatura como en la vida real, cuando uno se enfrentaba a una situación como esa. Y lo que vamos a hacer ahora es reproducir una situación similar. Lo vamos a hacer por grupos, la sala no es que nos ayude demasiado, pero lo que vamos a hacer es, de nuevo por grupos de cinco, seis personas como mucho, vamos a hacer... Un reto, vais a tener que construir algo. Tenéis que hacerme un proyecto. El proyecto es construir una torre con papel de periódico. Vale, lo que vamos a hacer es, por lo tanto, hacer una torre de papel. Que se trata de que sea lo más alta posible. Y para la cual tendréis que poneros de acuerdo en cuántas hojas de papel de periódico vais a utilizar cuántos minutos de tiempo necesitáis para construir esa torre y cómo lo vais a hacer. La única condición que vais a tener es que solo vamos a emplear hojas de papel de periódico como estos que tenemos aquí. No hay ningún otro elemento más. Solo vamos a utilizar hojas de papel de periódico. Ni pegamento, ni grapas, ni clips, ni nada más. Y se trata de construir con hojas de papel de periódico una torre lo más alta posible. ¿De acuerdo? ¿Podéis conformar los grupos? Seis personas como máximo en cada grupo. A la hora de construir vuestras torres probablemente tengamos problemas porque el, el suelo eh, está ligeramente inclinado y probablemente tengáis que construir la torre más en esta zona de aquí donde tenemos un espacio plano. ¿De acuerdo? Entonces, ocupad cada uno vuestro sitio y luego vais a tener una zona de construcción. Escoged un sitio de reunión y luego una zona de construcción, por favor. A ver, Shhh. ¿ya tenéis... No, todavía no, todavía no. ¿Ya tenéis constituidos los equipos? ¿Alguien no tiene equipo? ¿Sí? Bueno, os ruego que disculpéis porque la sala tiene las condiciones que tiene, pero vamos a intentar que sea lo más dinámico y participativo posible. De lo que se trata es de una experiencia de trabajo en equipo donde vais a tener que desplegar el liderazgo natural. Probablemente entre vosotros nos conozcáis, o algunos de vosotros sí, pero no todos. Y entonces, bueno, vamos a ver qué tal se desempeña vuestro equipo haciendo una tarea muy concreta. La tarea concreta es construir una torre de papel de periódico lo más alta posible. Y entonces necesito que lo primero que tiene que hacer vuestro equipo es decidir hacer una estimación. Luego tendréis que planificar cómo vais a desarrollar el trabajo, empezar la construcción y después aprenderemos un poco de, de la dinámica. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas me tenéis que estimar? Tres. ¿Qué altura va a tener en centímetros vuestra torre de papel? ¿Cuánto tiempo en minutos vais a tardar en construir esa torre de papel? ¿Y cuántas hojas de papel de periódico necesitáis para construir esa torre de papel? ¿De acuerdo? Pues preparados, listos y ya. A ver, ya sé que, ya sé, ya sé que esto da para discutir bastante. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho una torre de papel en estas condiciones? ¿Una torre solo con papel de periódico? Yo creo que ninguno, ¿no? Bienvenidos, estáis en un proyecto de innovación. Porque nunca habéis hecho nada parecido. ¿vale? Eh, suele pasar en los proyectos de innovación que cuando uno tiene que mm, presentar ese proyecto ante el Ministerio, Junta de Castilla y León o quien sea, que tiene que establecer las condiciones de contorno previo a que haga ningún tipo de experimentación. O sea, lo mismo que habéis hecho vosotros. Habéis más o menos imaginado cómo lo podéis hacer, y de repente ya estáis marcando una altura posible, eh, un número de papeles que vais a utilizar, un número de tiempo en minuto. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir poniendo por orden todo lo que me habéis dicho cada uno de los grupos, desde el grupo 1, 2, 3, 4, para que veáis cuáles son las propuestas que habéis hecho cada uno de vosotros. Os devolveré vuestras hojas por si acaso queréis modificar vuestra propuesta. ¿De acuerdo? Vamos a irlo viendo, a ver. Voy a poner aquí arriba. Sí, 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 sí. Y 30. A la, vista de los resultados, shh, shh, a la vista de los resultados, probablemente queráis cambiar alguno de los parámetros que se ha propuesto cada uno de los grupos, ¿vale? Entonces yo tengo aquí vuestra primera estimación inicial, ¿me escribís una segunda si hiciera falta? Si alguien quiere cambiar algo, tenéis tres minutos para decidir qué vais a cambiar y decirme cuánto va a ser la cantidad que se va a cambiar. seis nosotros? Grupo La altura la hemos modificado un 80, tiempo igual y las hojas hemos bajado a dos. ¿Alguien quiere cambiar algo más? ¿Alguien quiere cambiar algo? Grupo 7, ¿sois? Sí, PCO, PCO. ¿Grupo siete. Grupo 7 a 20 hojas sube. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere cambiar algo que hable ahora o que calle para.? Bueno. 250. Grupo 5 sube a 250. Muy bien. Y 15 hojas, ¿no? A veces soy malo y cuando hago este ejercicio doy unas instrucciones por escrito donde a cada uno de los grupos les digo más o menos la horquilla de altura que suelen alcanzar las torres digo bueno lo normal es construir una torre que entre los 90 y los 100 centímetros se sujete a sí misma a partir de los 100 centímetros ya las torres se vuelven inestables a otro grupo le pongo las mismas instrucciones donde les digo lo normal es que una torre aguante entre los 100 y los 120 centímetros a partir de los 120 centímetros y hay un grupo al que les suelo poner eh, las torres no sé, a partir de 200 a 220 se aguanta y a partir de 220 ¿Qué pensáis que me dicen esos grupos cuando les paso las instrucciones por escrito en cuanto a la altura? Todos, todos entran dentro de la horquilla que yo les doy. Es la única información previa que tienen. Nadie ha construido una torre en estas condiciones y sin embargo se lo creen porque vienen en las instrucciones escritas. Vosotros os habéis creído vuestra propia estimación. Pero ahora lo que quiero es que pensemos... En, ¿Ha habido alguien que haya asumido el liderazgo dentro de un equipo, como el que habéis eh, en el que habéis estado trabajando? Sí. Alguien ha detectado liderazgo en, en su equipo. Alguien sí ha detectado alguien que decir, oye, en mi equipo sí había alguien que ha tomado las riendas. ¿Lo habéis notado? Yo lo he visto desde fuera. Ha habido equipos en el que había gente que asumía más protagonismo. Quiero que me expliquéis por qué. ¿Por qué le hemos dado rol de líder a una persona, a una chica o un chico de los que sean... ¿Por qué? Porque participaba más, porque hacía cosas, fijaros. La primera de las cosas que tiene que hacer un líder es hacer cosas. Si el líder no hace, no le consideramos como líder. Aquellos a los que eh, os hayan entregado el papel sin hacerlo formalmente, porque nadie ha dicho, bueno, de este grupo tú vas a ser el líder, no, no lo hemos hecho así. Se hace de otra manera, dejamos que tome decisiones, no, mira, esto no va a ser así, porque todo empieza a opinar, empieza, pero si toma la iniciativa, empieza a asumir rol de líder sin saberlo. Y los demás dejamos que ejerza ese liderazgo, ¿de acuerdo? El problema le tenemos cuando en las organizaciones nos ponemos a construir torres de papel con el liderazgo formal que hay dentro de la organización. Entonces, está claro quién es el que tiene que tomar decisiones. Aquí lo que hemos dejado es que surja un cierto liderazgo natural, es decir, aquel que tiene más iniciativa. A veces puede ser la persona más mayor, a veces puede ser la persona más inquieta, en cada uno de los equipos que habéis formado donde algunos os conocíais y otros no. ¿De acuerdo? Normalmente, ese tipo de liderazgo natural es muy interesante de estudiar porque es el liderazgo al que solemos hacer más caso. El liderazgo formal, el que viene dado por tu rango, tu puesto en la organización, es menos interesante. Es un liderazgo que te da poder. Pero que te lo quitan en el momento en el que no lo tienes. Porque no es un liderazgo que emane de dentro de ti. ¿Qué podemos hacer para mejorar el liderazgo en nuestras organizaciones? Mirad, yo sí si tengo que darme cuenta de qué tal os habéis desempeñado. Si voy eh, hacia la consecución de los objetivos, yo diré: pues mira, hay algún grupo que sí lo ha conseguido. Hay algún grupo que sí ha conseguido su objetivo. Porque ha conseguido hacer una altura final, por ejemplo, el grupo 1 ha conseguido una altura final de 125 en vez de una de 100. El grupo 7, eh, 1 de 119 respecto a tal. El grupo 9, 127 respecto a 90. ¿De acuerdo? Que han superado sus expectativas? El grupo 11 y el grupo 12. Lo han hecho por encima de lo que ellos habían previsto. Por lo tanto, ¿podríamos decir que han tenido mejor liderazgo de esos equipos? ¿Qué pensáis? Esto es importante porque cuando nosotros estamos hablando de un líder, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De alguien que ayuda a la organización a conseguir sus objetivos? ¿De alguien que favorece que haya un buen trabajo en grupo? ¿De alguien que favorece el progreso de las personas? Son distintas cosas que entran dentro del mismo saco que es estilos de liderazgo. Bueno, os voy a hacer de manera muy resumida porque nos queda media hora. Se nos ha pasado el tiempo súper volando aquí con, con la dinámica. Eh, ¿Qué es lo que he aprendido yo en, en, en los temas de liderazgo en los últimos años? Veréis, eh, yo me equivoqué cuando intenté dirigir un equipo y lo hice de una manera, vamos a decir, blanda o intentando ser muy participativo. Muy, me equivoqué. Me equivoqué porque las personas no siempre necesitan ese tipo, de, ese estilo de dirección. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de líderes, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de líderes y de líderes para dirigir grupos o equipos. Y por cierto, esta es una ligera diferencia. Diferencia entre grupo y equipo. Un grupo es un conjunto de personas que tiene un objetivo común. El equipo es un grupo de personas que tiene un objetivo común y se sienten corresponsables. La diferencia entre el equipo y el grupo, si lo llevamos al símil futbolístico que nos gusta tanto a los chicos, es en el grupo de fútbol, pues juegan todos como pueden, tienen el objetivo de ganar. Pero luego, cuando decís, es que me has dejado solo, es que, es que, es que, yo he hecho mi parte, yo he cubierto mi banda, pero tú no has cubierto la tuya. Mientras que en un equipo, la responsabilidad es compartida por todos. Si conseguimos el objetivo, hemos, lo hemos conseguido todos. Y si hemos fracasado, lo hemos, hemos fracasado todos. Vosotros que habéis conformado grupos de trabajo, algunos os habéis comportado como equipo y otros no. Otros os habéis comportado como grupo. Porque no todos habéis asumido la responsabilidad de lo que estabais haciendo. Estabais construyendo unas torres de papel. ¿Vale? Si necesitamos pensar en el liderazgo, para mí líder es aquel que tiene seguidores. Ya está. La definición de líder más sencilla. El líder es aquel que tiene seguidores. Entonces la gente me pregunta y dice, oye, pero es que, ¿tú crees que Zapatero es líder? Yo digo, sí. Y Rajoy, también. Y Aznar, también. Y el Papa, también. Y José Tomás, también. ¿Por qué? Porque tienen seguidores. Cada uno ejerce su liderazgo de aquella manera es lo mismo el liderazgo de Zapatero que el de Aznar o que el de Rajoy ya sabemos que no pero son líderes porque consiguen tener seguidores gente que les siga independientemente de lo que digan de acuerdo entonces vuestra aspiración como líderes que tenéis que ser dentro de un entorno empresarial o de gestión o organizacional para abrirlo un poco más es que tengáis seguidores tengáis gente que haga lo que vosotros decís y esto es una habilidad que no es fácil de hacer la gente duda entre si el líder nace o se hace yo lo tengo claro un líder se puede hacer lo tiene más fácil aquel que nace con madera de líder, porque va a tomar la iniciativa y la está tomando desde pequeño. Pero esto me pasa igual que con el caso de la creatividad. Si a ti te estimulan desde pequeño para ser líder, pues terminas siendo líder. Obama probablemente fue el delegado de su clase. Y eso se fue realimentando y después cuando llegó a la universidad, pues asumió competencias de delegado de su facultad y luego además se metió en política y luego además... Y eso le conduce a que tenga una carrera de liderazgo. Simplemente porque en un momento dado los acontecimientos fueron tales que le llevaron a asumir esa responsabilidad y a tener un feedback positivo que realimentó esa actitud inicial. Si lo que queremos es ser líderes, nosotros tenemos dos opciones. O nos centramos en las tareas, en los objetivos que hay que conseguir, en decir, oye, vamos a organizarnos para conseguir esta altura, cuidado que vamos bien de tiempo, mirad a ver, ¿de acuerdo? O sea, nos, nos centramos en el objetivo y en cómo se consigue. O nos podemos centrar en las personas. Y es, oye, necesitáis alguna cosa, imaginad que yo soy el líder de uno de vuestros equipos, puedo estar fijándome y decir, venga chicos, que solamente faltan cuatro minutos, faltan tres minutos, no sé, sea, que llevamos solo tres hojas, podemos utilizar esa otra más, hay tantos centímetros, tarea, tú podías ir doblando tal cosa, tal otra, y tú vamos a coordinarnos para hacer, eso sería ejercer el liderazgo de la tarea, o puedo ejercer el liderazgo de la persona que a lo mejor tiene que ver cuando la cosa está empezando a tambalearse, no os preocupéis que seguro que lo vamos a conseguir. Venga, vamos a ponernos a... Da, da, da. Estás trabajando más en el ambiente personal para crear ese ambiente de trabajo adecuado. Y esas dudas entre tareas o personas las tenemos todos. El problema está cuando esto lo vemos como si fueran dos cosas disyuntivas, donde no se pudieran hacer las dos a la vez. Dime. No, te estoy diciendo que no, que el problema es ver que eso fuera excluyente. Si lo he expresado así, lo corrijo. Un líder tiene que saber centrarse en la tarea cuando toca centrarse en la tarea y en las personas cuando tocan las personas y a veces las dos cosas a la vez. O en ninguna. O en ninguna. Ni en personas ni en tareas. Eh, ese estilo de liderazgo lo propone Hershey y Blanchard, que son dos psicólogos norteamericanos, a raíz de unos estudios previos en los cuales se ve cómo es el comportamiento en función de si te tienes que dedicar más o menos a la tarea. Bueno, esto es una información que tendréis en la documentación que os haremos llegar, es un tratado anterior, pero básicamente lo que viene a decir es que todo líder que dirige a un equipo tiene que tener en cuenta que el equipo pasa por distintas fases. Y entonces cada fase, que son estas, requiere un estilo de liderazgo distinto. Si lo que hacemos es un cuadrante respecto a las tareas y a las personas, vamos a tener momentos en los que solo nos vamos a centrar en las tareas. Luego nos vamos a centrar en las tareas y en las personas. Luego solo nos vamos a centrar en las personas y finalmente no nos vamos a centrar ni en las tareas ni en las personas, porque vamos a conseguir hacer que el desempeño del grupo sea total y por lo tanto el líder sobra. Podemos delegar. De acuerdo. Vamos a verlo con un poquitín más de detalle. Fijaros, un grupo normalmente entra en la fase de formación. ¿Qué ocurre cuando un grupo es nuevo? que vienen con buen compromiso de casa, es decir, vienen con ganas. A nivel de desempeño no saben muy bien cómo hacer la actividad que tienen que hacer, probablemente les falte conocimiento, pero tienen ganas de hacer cosas. ¿Qué estilo de liderazgo es el que eh, tendríamos que ejercer en ese caso? Pues un estilo de liderazgo centrado en la tarea, en que se adquieran rápidamente... Las tareas. Es alto en tareas, bajo en relaciones. No me preocupa si el ambiente personal es de un tipo u otro, sino que nos centramos en los objetivos y en conseguir los objetivos y en conseguir que el desempeño funcional de los miembros del equipo mejore. A medida que ese equipo madura, Entran en la segunda fase, que sería la, fa la fase de ajuste. Ya el compromiso no es tan alto como al principio, no tienen tantas ganas. ¿Por qué? Porque han empezado a tener problemas entre ellos y son problemas normalmente de tipo personal. La competencia respecto al desempeño de las tareas empieza a ser buena, ya empiezas a saber hacer bien tu trabajo. Y el problema está en que a medida que van desarrollando esas competencias se empiezan a encontrar con los problemas personales de unos con otros, con las insatisfacciones. Entonces aquí. El estilo ya no tiene que ser tan directivo de ordeno y mando, de centrarse en la tarea, sino más incluyendo las relaciones entre las personas. Sigue recordando los objetivos, pero a la vez complementas eh, preocupándote de las relaciones entre las personas. El grupo, después de pasar por esos periodos de ajuste, se normaliza y entonces el compromiso puede ser variable, puede que haya más compromiso o menos compromiso. El desempeño en la tarea es alto, es decir, saben hacer bien su trabajo. Y aquí lo que tienes que hacer es... Ser un líder que fomenta la participación. Tú eres uno más. Te centras más en el, las personas que en las tareas. Ellos ya saben hacer. Como equipo ya sabe hacer el trabajo. No tienes que recordarles cómo lo tienen que hacer. Lo que necesitas es ver que, que tú eres un elemento facilitador para que las relaciones entre las personas fluyan. Y el último estilo sería cuando tienes un equipo que se desempeña bien, saben hacer su trabajo y no tienen ningún tipo de problema. Y entonces tú, tú como líder lo que tienes que hacer es dar un paso atrás y dejarles hacer solos. Y tener un estilo delegativo. Claro, si yo hubiera tenido esta herramienta en su momento, me habría dado cuenta de que cada situación requiere un diagnóstico de qué es lo que me pide este equipo de trabajo en cada momento. Y un estilo de dirección distinto. Para mí un buen líder es capaz, eh, aquel que es capaz de ser autocrático, es decir, de centrarse en la tarea. El ordeno y mando... Entendedmele en un sentido laxo, no significa que tenga que imponer siempre mi voluntad, sino que me estoy centrando en la consecución del objetivo y que solamente te evalúo por la consecución del objetivo. El estilo consultivo, en el cual tengo en cuenta las relaciones personales del equipo, el participativo, donde lo que priman son las relaciones personales y ya el desempeño de la tarea se da, por supuesto, que se hace bien, y el delegador, donde realmente lo que no necesitan es un líder, es decir, el líder simplemente está ahí para que nadie moleste a ese equipo. Para darles autonomía para poder hacer cosas y tenemos que saber desplegar esas cuatro esos cuatro estilos de liderazgo. Fijaros, si hacemos el cuadrante donde ponemos en el eje de las x, la, si nos centramos en la tarea más más a la derecha o menos más a la izquierda y las relaciones de entre las personas más cuanto más arriba y menos más abajo, lo que empezamos es aquí empezamos en dirigir en el cuadrante de abajo a la derecha que es me centro mucho en la tarea y poco en las personas y luego subo para arriba. Me centro en la tarea y también en las personas y luego paso a centrarme solo en las personas y menos en la tarea y luego al final paso a delegar, ¿de acuerdo? Primero dirijo, luego persuado, luego hago participar y por último delego. Solemos hacer test eh, de estilos de liderazgo a gente universitaria y normalmente nos suele salir muy alta la puntuación de cuándo ejercemos el estilo de liderazgo en distintas situaciones de los dos estilos de ahí arriba. Es decir, somos muy tendentes a buscar la participación y a buscar la persuasión. Es decir, intentar buscar que la gente se encuentre a gusto, cómoda y nos preocupa mucho las personas. Pero nos tenemos que dar cuenta de que no estamos completando nuestros otros estilos de dirección, que también son necesarios en momentos determinados, que son los de dirigir de centrarse exclusivamente en tareas o de delegar, que suelen ser los que más, más bajo puntúan, eh, en, insisto, en los ambientes universitarios. Tener un estilo de liderazgo, solamente uno de estos estilos y sobre todo uno de los estilos puede ser bueno si siempre tienes el mismo tipo de equipos. Imaginaos el típico sargento de las películas, del sargento de hierro, que les llegan los típicos militares novatos y entonces tiene equipos donde abajo lo que hace es dirigir, dar instrucciones y supervisar. Y luego a medida que va progresando la película también se convierte en alguien que también persuade, es decir, se preocupa a veces de las relaciones entre los tal y al final le cogen hasta cariño a ese sargento el americano. Estoy viendo la película, no con el gorro, el negrata, ese grandón que les hace cantata, les hace sufrir porque se centra solo en la tarea y luego al final le toman cariño. Y ese es su rol, siempre tiene el mismo rol. No será un sargento que termine delegando porque siempre tiene el mismo tipo de equipo. Ese estilo de dirección es bueno para ese momento sí. En la guerra lo que se necesita son gente que dirija, que tome decisiones y gente que ejecute. En la empresa, en la empresa, si tenéis un equipo que va a progresar a lo largo del tiempo, tenéis que saber desplegar cuantos más estilos, mejor. Ojalá podamos llegar al estilo de delegar. Yo en mi caso no he tenido suerte. Casi siempre me he quedado entre medias. Es decir, he conseguido hacer progresar a los equipos, pero no he llegado a ese equipo en el cual ya boom, las cosas funcionan solas y no necesitan tu participación. Pero también insisto en que ahí mi personalidad juega alguna mala pasada y es que uno se cree a veces imprescindible para que las cosas salgan. Y entonces, pues, no quieres ver que ellos tienen competencia suficiente. Y te ves como elemento necesario. ¿Entendido? Uh, más cosas. Dime. Ahí vamos. Claro. Eh. Yo entonces me entusiasmé con este método, que es un método antiguo, ¿eh? el Hershey Blanchard es un método de finales de los de los 80, yo creo que es, principios de los 90, o sea, ha pasado tiempo. Pero me, me parecía que era útil porque es un modelo sencillo que podemos entender qué es lo que pasa. Me puse a aplicarlo en equipos de trabajo eh, de desarrollo de nuevos productos en distintas empresas. Claro, me encontré con la limitación del modelo. La limitación del modelo es que, bueno, muy bien, este equipo de trabajo acaba de formarse, pero qué pasa con las personas que forman el equipo, que cada persona es de un estilo de personalidad distinto, que es un poco por donde vas tú. Entonces imaginad un estilo ordeno y mando para un equipo de personas donde a lo mejor tienes a una a la que el ordeno y mando es que no le va nada. El equipo requiere ordeno y mando, pero esa persona no. Hay que mejorar el modelo. Antes de entrar en cómo mejoró el modelo y cómo lo he hecho yo, y contaros un poco cómo, cómo lo hemos llevado adelante, eh, os voy a contar eh, las nuevas tendencias en liderazgo que aplican esto del liderazgo situacional y lo meten aquí detrás con esto del liderazgo directivo, participo, orientado a la realización o de apoyo, y tienen en cuenta otros factores. Lo que viene a decirse ahora mismo es que el líder del siglo XXI lo que está es orientándose al desempeño buscando la satisfacción de los empleados, es decir, que tiene que conseguir los objetivos mediante la satisfacción de los trabajadores, de los miembros del equipo. Ese es el objetivo del líder. Que sus herramientas son esos liderazgos que veis ahí, que son básicamente los cuatro que habíamos visto antes. Pero que lo que tiene que es que preocuparse de que se consigan los objetivos buscando la satisfacción de la gente. ¿Y de qué depende la satisfacción de la gente? Pues de dos factores. Unos que son ambientales, el entorno, y otros que son personales, que son características específicas que tienen las personas de tu equipo. Lo que viene a decir esta metodología es que es redundante si los factores ambientales ya te han metido presión el que el líder además meta presión añadida. Por ejemplo, ¿va a caer el meteorito sobre la Tierra? Pues el liderazgo no necesita que esté recordando que se va a caer el meteorito encima de la Tierra, porque sería un liderazgo redundante. ¿Yo ya sé hacer bien mi tarea? Pues para mí sería redundante que viniera un jefe a recordarme otra vez cómo tengo que hacer bien la tarea. ¿Lo entendéis? Y sería redundante también desde el punto de vista de las características personales. Si yo tengo que dirigir a una persona que se autorresponsabiliza y que se ordena a sí, a sí misma sola, Sería redundante que yo le dijera, no, te voy a hacer la planificación de cómo tienes que hacer las cosas, porque eso le produciría insatisfacción personal. Entonces, esto abre la puerta a lo complejo que resulta dirigir en las organizaciones y es que nos obliga a conocer a las personas. Ya no solamente tenemos que poner el termómetro para saber qué grado de madurez tiene un equipo, sino que tengo que saber cómo es la persona que tengo delante. Aquí hay muchas metodologías. Yo os voy a contar la que a mí me ha funcionado mejor. La que a mí me ha funcionado mejor tiene que ver... Con, eh, tiene que ver con una cosa curiosa que hemos visto antes. ¿Os acordáis que pasé por encima de los tres cerebros? ¿no? Eh, las personas es como si tuviéramos tres centros de inteligencia. No solamente la inteligencia de la cabeza, sino que hay otras inteligencias que podríamos llamar la del estómago y la del corazón. Que tiene que ver con estos tres cerebros reptilianos. Básicamente de lo que se trata es de que cuando uno es pequeño, cuando uno tiene cerca de dos años de edad, se configura su personalidad. ¿Y qué es lo que nos puede pasar? Pues nos pueden pasar tres cosas. No tiene por qué ser un, un, un evento muy traumático. Simplemente se trata de rutinas que poco a poco se van interiorizando en nuestro cerebro y que nuestro cerebro repite como respuesta a lo que nos ha pasado fuera. Entonces imaginad que tú de pequeño o de pequeña notas que no tienes autonomía, que no te dejan hacer determinadas cosas. Y eso hace un clic en tu cerebro de manera que se convierte en una especie de rutina en la cual lo que haces es sentir rabia porque no te están dejando y te vuelves rabiosa y luego cuando superas esa rabia te vuelves bondadosa o bondadoso esa rutina marca un tipo de personalidad concreto que sobre todo lo que siente es rabia es decir en emociones negativas si alguno de vosotros lo que es explotáis de rabia de vez en cuando sois de este tipo de personalidad en un momento determinado perdisteis la autonomía o sentisteis amenazada vuestra autonomía y entonces respondisteis con rabia otros sin embargo les mueve la inteligencia del corazón y lo que tenemos es que ven en peligro el sentirse queridos y entonces se ponen tristes porque no les quieren. ¿De acuerdo? Y por último hay un tercer tipo de personas que lo que ocurren es que sienten amenazada su seguridad y por lo tanto sienten miedo. Y cuando superan ese miedo lo que sienten es serenidad. Bueno, estas tres emociones básicas las tenemos todos. En realidad son seis emociones, si os dais cuenta, rabia, tristeza y miedo. Bondad, alegría y serenidad. ¿De acuerdo? Entonces, las tenemos todos, todos tenemos la capacidad de sentir eso, pero hay una que nos vive más. Si os fijáis, yo suelo hacer eh, en los talleres, suelo hacer un pequeño ejercicio al principio que es lo mismo que se he ordenado aquí. Digo, bueno, vamos a descolocar esta habitación, vamos a ordenar las mesas de otra manera. Y entonces digo, venga, vamos, vamos a colocar esta habitación de otra manera ordenando las mesas. Y hay alguien que enseguida ya se pone a empujar la mesa. Y hay otro que está diciendo: Espera, 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 vamos a ver, primero vamos a pensar. Os digo: haced una torre de papel. Hay quien ya está empezando a coger papeles para decir: venga, esto es fácil, vamos a ponernos. Venga, va. ¿Qué hacéis mirando? Joder, ayudadme. Y otro que dirá: vale, un momentito, vamos a planificar. A ver, vamos a medir cuánto es el papel y esto de altura sería. Entonces ahí tenemos dos tipos de personalidad: el que trabaja más con la inteligencia del estómago, haciendo primero, y el que trabaja más con la inteligencia de la cabeza, pensando primero. Entre medias tendríamos a los que sienten primero. ¿Y qué les ocurre? Pues que lo que están es captando a ver de qué va este grupo. Y si en ese grupo la gente está moviendo mesas, venga, que os ayudo. A ver, ¿y hasta dónde la tenemos que mover? ¿No? O que si el grupo está pensando, pues y dice, bueno, no sé muy bien qué significa esto, pero nos vamos a pensar ¿vale? Estos tres tipos de personas los tenemos todos y cada uno de nosotros metidos dentro. Lo que pasa es que suele haber una que vivimos más. Y yo necesito saber de mis colaboradores. ¿Cuál es la que más viven? Porque no te puedo tratar igual si tú eres de los que trabajan más con el estómago haciendo primero, que si tú eres de los que piensas primero o eres de los que trabajas en un, en un formato más emocional. Por complicar un poquito más, aquí tendríamos tres tipos de personalidad, que tiene que ver con los tres cerebros, por cierto. Si uno utiliza más el cerebro reptiliano, estaríamos más en esta parte de aquí, entonces de repente explota de rabia y luego a los 10 minutos dices, joder, te, es que se me ha pasado. O el cerebro más emocional, donde todo es en función de la sensación, de la emoción. O el más racional, donde es todo más cerebral, más todo de, bueno, vamos a pensar las cosas. Bueno, pues en función de esos tres tipos y en función de cómo has respondido a las situaciones, podemos hacer nueve tipos de personalidad. Fijaros, al que le ha pasado que su autonomía no estaba asegurada. Responde de tres maneras. O bien la reprime y entonces se vuelve un tipo afable, tranquilo, ese tipo Buda. Ese tipo Buda lo que ha tenido ha sido un impacto emocional respecto a su autonomía. Y responde justo con todo lo contrario, siendo súper tranquilo, bueno, no quiere conflictos, suelen ser redonditos, así tranquilos, amables, ¿vale? Tienes el que hiper esa energía, entonces lo que hace es, me cago en Ross, pues a mí no me va a dominar, y uy, entonces empieza a remar, está proyectando hacia afuera. Esa rabia obligando a los demás a que hagan lo que ellos quieren y tal, y entonces son fieles a sí mismos, y lo mismo dicen arre y arre y arre, arre, hasta que no digan los demás que arre, no, no se dan por vencidos. Y por último, tendríamos el último que se desvía esa energía y entonces se vuelven súper críticos, pero consigo mismos. Son austeros, son perfeccionistas y entonces reprimen esa energía y se la aplican a sí mismos. ¿Qué nos pasaría cuando uno nota que no es amado? Pues de nuevo, tres tipos de, de respuestas: ¿reprimo la energía? Y entonces me vuelvo súper, vamos a decir, despiadado. Los típicos trepas que vemos en las películas son de este tipo, son competitivos, buscan sobresalir, les importa poco tal, y en realidad lo que les ha pasado es que han tenido una emoción de la cual lo que han hecho ha sido reprimir esa sensación. O podríamos hiperdesarrollarlo, entonces somos súper amorosos, generosos, vamos a ayudar a los demás, o podemos hacer... Eh, desviarlo hacia nosotros mismos, entonces nos volvemos problemáticos, sufridos, un poco ese como el poeta, decir, Buah, el mundo contra mí. Le puede la tristeza, pero se la está aplicando a sí mismo, de acuerdo. En vez de darla a los demás, como sería ese otro tipo más amoroso, sobre el protector. Y lo mismo nos pasaría cuando uno tiene lo que tiene es un problema de seguridad y entonces responde con los miedos. Podemos reprimir esa energía de la cabeza con lo cual te vuelves prudente, leal, eh, eres, vamos a ver, aquí dice. Buscas la seguridad en, en otros para que te, que te digan, a ver, bueno, ¿y, ¿y qué me recomiendas? Entonces le preguntan al portero de su finca, a ver, sobre la inversión que van a hacer, ¿vale? Necesitan esa, esa seguridad de decir, como me ha dicho fulanito, pues le hago caso. O podríamos tener hiperdesarrollada la energía de la cabeza, con lo cual te vuelves súper inseguro, insensible, muy observador, más encerrado en ti mismo. O, por último, podrías desviar la energía de la cabeza hacia afuera y entonces te vuelves imaginativo, divertido, extrovertido, ¿vale? Como resulta un poco complejo este esquema, yo tengo uno más sencillo que es: mirad, tres tipos de personalidades. Los intelectuales, los de la cabeza, los emocionales y los viscerales, en función de si son extrovertidos, introvertidos o vamos a decir un término medio. ¿Vale? Y este es el esquema que yo utilizo para, vamos a decir, clasificar a los colaboradores. Entendiendo que, por supuesto, la riqueza personal que tenemos cada uno de nosotros trasciende a que te metan en una cajita y te digan, tú eres tipo 3. ¿Vale? Simplemente a mí me sirve de ayuda. Yo, como soy físico, antes hablaba con Andrés Bustillo, que es profesor aquí en esta universidad y ha sido compañero mío de carrera y de departamento muchos años. Y entonces le decía: Mira, yo como físico siempre estoy buscando el modelo que está detrás de las cosas. Busco el modelo para el liderazgo, lo mismo que busco el modelo para explicar por qué el, el humo del cigarrillo en de determinado momento hace una voluta y empieza a girar. Lo mismo que busco un modelo que me ayude para la, entender cómo funcionan las personas. No digo que sea el único ni el más completo, digo que este a mí me ha funcionado bien. Me ha funcionado bien porque además explica más cosas. No solamente te coloco en una casillita y te digo, bueno, si tú eres tipo 2, pues ya sé lo que te tengo que decir cuando estás en un grupo de trabajo, y ahora veremos cómo, ahora, ahora os enseñaré cómo, cómo se hace, sino que además me da cuenta de que los tipos no son estáticos. Los tipos se mueven. Y os explico cómo. Mira, dibujo aquí los tipos de personalidad, perdonadme que no entre en detalle, lo veréis en la documentación, ahí tenemos los nueve tipos de personalidad. Bueno, pues resulta que los tipos... Eh, ahí tenemos los tres de hacer, los tres del pensar y los tres del sentir. Eh, lo que nos encontramos es que un tipo 3, cuando se ve eh, estresado, se convierte en un tipo 9. El tipo 3 era el tipo super competitivo, despiadado. Resulta que cuando se ve estresado, se convierte en un tipo súper tranquilo que no quiere ver nada. Es decir, se vuelve de repente, ¡pum! es como si se desconectara. Y el tipo 9, cuando está estresado, se vuelve súper prudente, leal, necesita la opinión de otros. Y el tipo 6, cuando se ve estresado, se convierte en alguien súper competitivo. Se acabó. Lo siento con el equipo que. Al final ganadores, ¿eh? Lo mismo nos pasaría con los demás. Fijaros, un observador, de estos que son el típico informático, suele ser tipo 5, los informáticos que son así más introvertidos, observadores. Eh, les somete esa presión y se podrían convertir en alguien súper extrovertido. Entonces se visten de, de Jedi, de caballero Jedi, y hacen cosas raras y tal. Lo mismo que el extrovertido de repente se vuelve eh, muy, eh, vamos a decir, mmm, alguien que es muy austero consigo mismo o muy eh, puntilloso. Pero luego se puede volver en alguien romántico de esos que está el mundo contra mí, y después se puede convertir en un ayudador, y después se puede convertir en ese que es desafiador y que está diciendo, venga, va, o contra mí, o conmigo. ¿Vale? Entonces, ahí vemos cómo pueden evolucionar los tipos. Con lo cual yo ya tengo también una idea de cómo se van a comportar las personas en función de determinadas situaciones. Si van a estar sometidas a estrés o a relax. Eh, bueno, aquí cuento más cositas. Básicamente. Los eh, nueve tipos de personalidad. ¿Cómo suelen reaccionar? Esto lo utilizo un poco como guía. Es de decir, pues mira, el uno, que es el que es súper exigente consigo mismo. Dice, las tareas me vienen grandes y me enfado porque me superan. O sea, porque no llego, porque no doy el nivel, porque no doy la talla, porque es que tal. O sea, siempre se pone un listón muy alto. ¿Cómo le tengo que tratar? Precisamente dándole confianza. Explicarle el por qué y el que no es necesario que llegue hasta el metro ochenta, que vale con que dé el metro cincuenta, que lo da de sobra. El tipo 2 que es un ayudador, lo que dice es estoy por encima de las normas, pero las cumplo porque me gusta hacer agradable la vida de los demás. Bueno, pues lo voy a pedir que haga cosas por ayudar al resto. El tipo 3 que es competitivo entiende lo que se le pide y lo hace de manera eficaz y si alguien le estorba lo aparta y entonces lo que hace es darle más trabajo para que pueda ser más competitivo y probablemente quitarle de medio del resto para que no nos intoxique. Su competición no puede ser con los miembros del equipo, sino que tiene que ser con algo de, desde fuera. Otro equipo, otra empresa, otro tal. Le pongo a competir no con la gente de su equipo, sino con la gente de fuera. Y además mido sus resultados en función del desempeño de todo el equipo para que no sea solo lo suyo, sino que se sienta parte de. Él. ¿De acuerdo? El, el más emocional in, in, eh, desde un punto de vista interno, el que yo llamo el artista, este se suele ver poco en las empresas, porque no es normal que, que accedan a trabajar en un entorno de trabajo vamos a decir habitual. Realmente lo que le daría sería tareas para que demuestre su creatividad. El tipo 5, que sería una persona que necesita que les, le digas muy claramente cuáles son sus tareas, pues le, le diría, le aclararía bien el sentido de la instrucción y, y le pondría ejemplos de las tareas. El tipo 6, que necesita esa fidelidad y esa esa. Eh, resolverle esas dudas, lo que le pongo es un tiempo límite para que tome decisiones y se ponga a ello, ¿vale? El tipo 7, que es demasiado divertido y, y que no piensa en las consecuencias, lo que tienes que hacer es pedirle que te explore nuevos caminos. El tipo 8, que es ese que dice o contra mí o conmigo, pues lo que le haces es, cuentas con su opinión, le haces eh, sugerencias, a él no le puedes decir lo que tiene que hacer, sino que lo, tienes que actuar de una manera mucho más inteligente para decirle, oye, ¿tú qué harías en este lugar y tal? y sumarte a su carro. Que no luchar contra él e imponérselo. Y el tipo 9, que es alguien que no quiere problemas, decirle, oye, si no te pones con la tarea, vas a tener problemas. Entonces, ante la amenaza de los problemas, ¿vale? Es una manera muy sencilla, perdonadme, pero bueno, tampoco era plan que en dos horitas que teníamos hoy para hablar de esto profundizáramos más. Lo que quiero es que veáis las posibilidades. En la documentación que os pasáramos por correo electrónico, vais a tener explicado con mayor grado de detalle esto. Es una metodología más, no es la única, ni siquiera tiene por qué ser la mejor, pero a mí me ha funcionado bien entonces qué es lo que hago yo combino las dos y por ejemplo si tengo que ser eh, de los de ordena y manda pues al 5 le viene fenómeno el 5 es ese que eh, es más eh, introvertido y que le gustan las tareas claritas y tal a ese no le importa que le digas mira hoy tienes que hacerme tres mil líneas de código tienes que conseguir al final del día tal 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 él está feliz pero al 8 no se lo puedo decir, porque el 8, que es el de que se puede saltar cualquier norma, pero él fila su palabra y que es de los que responden con rabia, no puedo ir con el orden de mando. Tengo que ir diciéndole, oye, ¿cómo haríamos para conseguir esto? ¿Cómo lo harías tú? Estoy pensando, mira, al 5 le he mandado tal, tal, tal ¿qué te parece? Bien. Y él solo va a decir, ah, sí, fenómeno. Y déjame el, el látigo que si no ya le doy yo. Le enganchas para que él trabaje sobre, sobre su misma tarea entendido más o menos cómo sería el concepto? Insisto en que no tiene por qué ser esta la única metodología. Y para terminar una reflexión, ya que estamos al final, sí, he quitado, tenía más cositas por ahí debajo, pero una reflexión que hago y que tiene que ver con la moral de utilizar este tipo de, de sistemas o de técnicas. Eh, yo tengo dudas, tengo dudas, os lo digo sinceramente, porque utilizar una metodología como esta es como darle... Cocaína al cocainómano, heroína al heroinómano y bebida al borracho. Y me explico. Uh, si tú tienes un tipo de personalidad que vives más, eso ha sido porque en un momento determinado las respuestas que has dado cerebrales a, la, a lo que te pasaba en la vida han sido de un tipo y tú has profundizado en esa zanja. Probablemente el que seas una persona más completa pase porque tengas que vivir distintos tipos de personalidad. Lo mismo que le pedía al líder, oye, tienes que ser líder al menos con cuatro estilos distintos, pues nosotros como personas tendríamos también que tener integrados esos nueve tipos de personalidad. Y yo si te doy lo que le gusta a tu tipo, no te estoy ayudando a superar ese problema. Y esa es la duda conceptual con la que estoy y con la que estoy trabajando a nivel personal para poder integrar las herramientas de liderazgo con las herramientas de crecimiento personal que entiendo que como líderes tenemos que asumir y llevarlas también en nuestra mochila. Es nuestra responsabilidad no solamente hacer que la gente haga las cosas y las haga con gusto y que se cumplan los objetivos que nos planteamos, sino que además debemos plantearnos también que tiene que haber algo de desarrollo y de crecimiento personal con las personas que tenemos a nuestro cargo. Entiendo que es nuestra responsabilidad. Aunque, por supuesto, yo no estoy aquí para hacer más maduras a las personas. Esto va a ser una cuestión de cada uno de ellos. No estoy aquí para conseguir eh, hacer que yo os motive a vosotros. No, la motivación la hacéis vosotros. Vosotros os motiváis o no. Pero yo me tengo que encargar de las condiciones de contorno. Y en eso, pues seguimos investigando para mirar a ver qué otras cosas podemos hacer dentro del entorno empresarial que den buen resultado y nos ayuden a ser mejores líderes. Y hasta aquí puedo leer. Preguntas, dudas, como estamos en la hora, si alguien se tiene que marchar, que, que se marche ya, que no, no hay problema. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa, a vuestra disposición. ¿No? Bueno, pues os dejo aquí con la película, que para mí ha sido un placer estar hoy con vosotros. Siempre suelo terminar con alguna imagen. Últimamente estoy utilizando mucho esta, que es que dice, bueno, uno... Está bien, han sido cuatro horas, hemos visto un par de... Un, hemos estado hablando de creatividad, nos hemos puesto a trabajar en equipo, hemos estado viendo el liderazgo puesto en práctica y nos hemos dado cuenta de que muchas de las veces no hace falta liderazgo para conseguir los resultados y que no tiene que ver. Y luego también os he intentado mostrar cuáles son las herramientas que yo creo que funcionan. Entonces, uno termina estas charlas, pues normalmente con una sensación de decir, ostras, qué, qué interesante, Esto es como la muchacha, está en brazos de Dicaprio, pero sospechamos que algo luego pasa. Algo luego pasa en la película que cuando nos vamos a nuestra organización y lo intentamos aplicar, pues, pues sí, es verdad. A veces uno va a casa y cuando intenta hacer lo mismo que DiCaprio, pues no le pasa esto, le pasa otra cosa. Y es que antes de que el barco se hunda, te encuentras con que la gaviota te ha dado en la cabeza. Espero al menos haberos atisbado un par de pajarillos de los que os podría andar en la cabeza para que los esquivéis a tiempo y así, mira, por lo menos no repitamos los errores, al menos no los que cometí yo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.